Buenas noches, señores. Es un placer, un verdadero placer para mí, así como lo estás escuchando, un verdadero placer para mí, traerte este juego lanzado 26 años después, 26 años después de que haya salido la última entrega. Hace 26 años, 26 años pasaron para que Sega nos volviera a deleitar con este hermosísimo juego y esta hermosísima saga. Te voy a hacer una recomendación y pon mucha atención. Yo cuando vi por primera vez este juego, obviamente como todo chavorruco, extrañé los gráficos pixeleados. Pero te voy a decir una cosa, créeme que eso al introducirte al juego y a jugarlo por primera vez, créeme señores, que pasa a segundo término. Estoy tan pero tan emocionado señores de que me acompañes el día de hoy a jugar Street of Rage 4. Quédate, de verdad que no te vas a arrepentir. Vámonos, vámonos, ¿qué juego es ese, ficha? Street of Rage 4, una noche más, señores. Mira nada más esa música, papi. Vamos a darle, ¿cómo de que no? Vamos a darle. Mira nada más, tenemos a diferentes personajes. El Street of Rage 4, mira la música nada más, nos presenta la oportunidad de poder escoger entre los diferentes personajes que nos ofrece el juego. Muy bien, hemos desbloqueado a varios personajes ya. El OST está sublime. Obviamente, señores, al ser la primera vez que lo vamos a jugar aquí, en la última ficha, vamos a jugarlo con el personaje más clásico y más balanceado de todos, que es Axel. Saludos, señores. Gracias por estar aquí, cabrones. Muchas gracias. Pablo Guevara, García, José Antonio, ¿cómo estás? Vamos a ver. Saludos desde Tlaxcala, hermano. Ya llegó Ariobán. Juega con una chava, Max. Bájale ficha, aquí estoy, me quedo. Señor, venga la diversión, señores. De verdad estoy muy emocionado que me acompañes a jugar este gran juego. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui a la 9? No. A ver, salir. Sí. Vámonos, historia. Ok, fase 1, nueva partida. Nueva partida, normal. Vámonos, ¿cómo de que no? Ahí está. Gracias, Lucas, por esas 10 estrellas, hermano. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, saludos a Licha, Gaby y a Delphi. ¿Cómo de que no? Gracias, bro. Han pasado 10 años desde la caída de Mr. X y Sindicato La Paz ha reinado. Ha surgido un nuevo imperio del crimen y está corrompiendo a todas las fuerzas del orden de la ciudad. Las exagentes Axel Stone y Blaze Feldin, unas nuevas fuerzas con Cherry Hunter, hija de su viejo amigo, un aprendiz y brillante del Dr. Sam, dice por ahí. Ya no alcancé a leer, saludos de la mera riata, gracias viejo. Vamos a darle banda, bienvenidos sean todos ustedes a Street of Rage 4. Bienvenidos señores, tráete la botana, vamos a disfrutarlo, vamos a jugarlo y vamos a entretenernos de verdad. La música, vamos a dejarle la música. Mira nada más, súbele cabrón, súbele. ¡Súbele! Eso, ¿se escucha bien todo? Mira nada más. El juego se siente como si estuvieras jugando el 2. Mi primera impresión es esa, señores. Mira, ¿puedes cambiar? No mames, se siente, señores, como si estuvieras jugando. Sí se siente como si estuvieras jugando el 2, banda, de verdad. Muy bien, perfecto, fuerte. Se escucha perfecto, muy bien. Se escucha bajo el juego. A ver, vamos a ver. Denme un segundo. Ahí está, ahí se debe de escuchar mucho mejor ya. Vámonos, ahí se debe de escuchar mucho mejor. ¿Cómo de? Una manzanita. ¿Qué onda, ficha? Saludos hasta Los Ángeles. Tú siempre nos traes juegos chingones, ficha, bien por ti. No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí. Se escucha bien, tío, fichas, bonus, raspo, ficha. Eso es todo, bro, qué bueno que se escucha perfecto. Mira nada más. Puta madre, güey. Yo cuando vi por primera vez este juego, banda, de verdad que dije, no, güey, no. Quería ver los gráficos pixeleados, pero no, créeme que no. Créeme que el juego está hermoso. El juego, si no lo jugaste nunca, el Street of Rage, banda. ¿Qué pasó? Déjame decirte que es un juegazazazo. Y lo tienes que jugar, ¿cómo de que no?
Se siente como si... ¡Ay, cabrón! Eso. Eso es todo. Ataque. Eso. Bien jugado. Gracias por esas 50 estrellas, persona común. Me madrió, güey. Tiene... Persona común, muchas gracias. Muchísimas gracias por el 50 estrellas. La waifu de la minifalda se llama Blaze. Está guapísima. Muchas gracias, persona común. Mira este gandulito. Vamos a picarlo. Muchas gracias, persona común, por esas estrellas, hermano. Mira. Ah, el Barridas. Regresó el Barridas, ¿eh? Eso es todo. Juega el original después de este Madrugadas con el Ficha. Ya la jugamos. Ya lo hemos jugado varias veces. El original. Créeme que ya lo hemos jugado y hoy, por esa razón, por ese motivo, estamos muy emocionados. ¡Ay, cabrón! Estamos muy, 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 pero muy emocionados. Y vamos a jugar el Street Fighter 4. Me están bajando vida. Aquí hay un pollito, bien. Es todo ficha peluda. Hola, ficha, ya estamos. Pícale nudo de globo. Es lo que estoy haciendo. Chécate la música, güey, ¿no? O sea, no mames, güey. Chécate la música, cabrón. Eso es todo. Hola, ¿cómo estás? Ese nunca lo he jugado. Es el 1, el 2. Es el 4, viejo. Es el 4. Este juego salió en el año 2020. Salió el año pasado, güey. Pasaron 26 años, hermano, para que Sega nos regalara la continuación de este. Pero es que ve, güey. O sea, puedes agarrar, puedes aventarles este. Muy bien. Y se te regresa. Ah, ok, maldito sea. Se te regresa. Se te regresa, güey. Tiene muchas, digamos, muchas mejoras con respecto a los otros juegos. Yo, por ejemplo, no siento que esté yo jugando un juego que le hayan puesto cosas nuevas y difíciles, ¿no? ¡Ay, mendigos! Siento que estoy jugando el Street Fighter 4, el Street Fighter 2, banda. Y los combos los puedes hacer, puedes agarrar estos, mira. No, es que es un juegazo, banda. De verdad que ojalá y de alguna manera yo pueda transmitirte ese gusto... No, esa fascinación que tengo por este juego. De verdad que lo probé. Lo probé ayer. Y no, hombre, yo, ah, hijo, me agarró, güey, ¿viste? Aquí te agarran. El Barridas, ok, sale. Perdón, perdón. Estamos muy metidos en el... Ok. Aquí hay algunas modificaciones respecto a los anteriores juegos. Tenemos diferente, ay, hijo, este güey pinche punqueto, ya van dos veces que me agarra, güey. Vamos a picarlo, güey. ¡Ah! Ya va tres veces, malditos. Ok. Ya va tres veces que me agarran, mendigos. Eso es todo, bien. Vamos a ver si hay algo aquí, un pollito, va. ¿Qué onda, mi ficha? Saludos, mi estimado Nega George. Saludos, Jay, saludos, Damián. Saludos, Ariovan, ¿cómo estás, precioso? Ok. Eso es todo. Venga. Ok. Vamos a reventarlos. Eso. Muy buena, muy buena. Dice, ficha, dijiste que me amabas cuando estábamos en los motorrales. Dice, agarra tu dinero, saludos, bro. Déjame lanzo por los tacos. No, sí, disfrútalo, lánzate por los tacos. Lánzate por una caguama. De verdad que sí, va a estar muy bueno. El Barrida, creo que está echando una casca en su barrio. Sí, güey, parece que está jugando fútbol llanero este cabrón. Eso, bien. Una de las novedades que este juego nos trae. Gracias, bro, por esas 100 estrellas, Tuntún. Una de las novedades que este juego nos trae, sin lugar a duda, son los diferentes, las diferentes combinaciones que tú puedes hacer. O sea, no se siente. No se siente como si le hubieran cambiado todo. Gracias, muchas gracias, Tuntún, por esas 100 estrellas. Te agradezco muchísimo que nos apoyes con esas 100 estrellas, hermano. Mira nada más, manzanita, como de que no. Vamos a echar al cholo este. Al cholo escuintle. Saludos, Víctor Sánchez, ¿cómo estás? Fernando Enrique, ¿cómo estás? Martín Alemán, ¿cómo estás? Gregorio Rincón, ¿cómo estás? Dalsim, ¿o cómo es? Dalsim, Dalsim Zambrano. Ah, el Dalsim Zambrano. Venga, vámonos, banda. Vamos a darle uno de los subjefes, yo creo que es del juego. Ok, vamos a ver qué trae. Ok, ¿qué trae esta maquinita? Ok, salta. Cuidado. Buena. Gracias por estas 100 estrellas. Saludos hasta Texas, bro. Gracias, bro. Y salud. Vida extra en 200 puntos, ok. Eso. Muchas gracias, bro. Saludos hasta Texas, hermano. Muchas gracias por esas
100 estrellas, Marco Mauro Figueroa. Figueroa. Muchas gracias por tus 180. Muchísimas gracias. Saludos desde Texas, bro. Saludos hasta Texas, hermano. Y se puede copiar bien. Ve esto, güey. Lo puedes copiar este cabrón, güey. Ok, le vamos dando. Bien. Eso, bien reventado. Agarramos el pollito, vámonos. Un Norcan. Tlacuache, buenas noches. Fernando, buenas noches. Y para una torta de tamal mañana, no sabes cómo me alegras la vida. No, hombre, gracias, Tuntún. Gracias, bro. A mí me alegras la vida, tú, bro. Ay, mi embrudo, dice. Vámonos. Este vato, ¿qué onda? Se ve muy, muy mamoncito, ¿no? Con las manitas metidas en sus bolsitas, güey. ¿Qué? ¿Se cree mucho o qué? ¿No? Nombre del juego, Strip or Ray 4, bro. Strip or Ray 4. Aguas con los toques. A ver, aquí nos va. Esos güeyes, se ven muy mamoncitos, ¿no? Con sus manitas. ¿Qué sienten? ¿Que no les voy a hacer nada? ¿Por qué traen sus manitas en la bolsa o qué? Como que se me hacen muy mamoncitos. Con sus manitas en la bolsa. Así como que te voy a reventar, Ruco. No, así como que, Ruco, la neta no necesito sacar las... No necesito sacar las manos de la bolsa, Ruco. Te voy a reventar, ya estás, Ruco. O sea, siento que es un sentir de esos güey. Este güey va a explotar una manzana. Ok. Ok. Bien, vamos a darle tubazos a este cabrón. Ok. Una manzanita. Qué buenos combos puedes hacer, güey. No mames, está muy chingón. Hay follow. Ponle su madre por mamón. Anda bien astral. Viento Sega, superjuego. No, güey, superjuego, güey. Ah, me dio toques, güey. Qué pedo. Saludos, Tirán. Saludos, bro. ¿Cómo estás? Ok. Como que anda de mamoncito, ¿no? Como que no quiere sacar las manos. Vamos a reventar a este güey. Vamos a agarrar el billete. Ok, el billete no lo podemos agarrar así como así. Tenemos que esperarnos porque... Por ambiciosos. Ok. Ok, buena. Eso. Bien. Ese güey, ¿qué va a hacer? ¿Por qué no saca sus manos? Ve, hay cuidado con el billete. Ah, nomás, bichito, quesote por... Pinche toquesote por ambicioso, güey. Por ambiciosote, güey. Por ambiciosote. Por ir por el varo. A ver, ¿qué nos depara, güey? Ok, hay varo en esos botes. Ok, acá. Un pollito. Ok, pues vámonos. Vámonos, tiene por eso, no sacan. Saludos, fichas, se parece al Final Fight. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Fíjate que Final Fight fue lanzado en el año 1991. Sale este juego, que se llama Street of Rage. Fue lanzado, fue como la respuesta de Sega a Final Fight, bro, de Capcom. ¿Qué onda? ¿Cuál es el juego de hoy? Street of Rage 4, así se llama. Es un juegazo, súper juegazo, güey. Súper, súper juegazo, neta. Ficha, ya pásate, bate todos. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos videos. Mándame un saludo a las carpas. Saludos. ¿Qué onda con la dama? Ah, qué bonita dama, ¿eh? Qué bonita dama, banda, ¿eh? Qué bonita dama. Ok, vamos a ver si podemos hacer un ataque especial. ¿Tengo entendido? Ah, ok. ¡Ay! No seas mamón, güey. ¡Qué buen ataque! ¿Qué onda con la dama? Está hermosa la dama, con lo de la vida. Ok. Ok, está hermosa la dama de la viborita. No quiero ni pegarle, bro. La neta sí está hermosa. Ve nada más con esos taconcitos. Ok, la tenemos que reventar. Bien, buen combo, güey. Le bajamos buena vida. ¿Qué va a hacer? Ok, ¿qué va a hacer? Ok, bien, ya vimos qué hace. Tenemos que huir. Bien, vámonos. Ah, hijo de su madre. Ok, bien. Cuidado con la dama. Esta dama hermosa. Eso es todo. Los Bryans. Eso, bien. Vamos a reventar a los Bryans. Vamos a agarrar este. Ya vino la banda. Ya vino su banda. Ok. Ok, bien, reventado. Bien, reventado. Ok. Bien. Bien, qué bonito ataque, güey. Qué bonito ataque. Ok, bien. Vamos bien. No, ya estamos a punto de vencerla. Vamos a vencerla con estos. Pinches tubazos en la cara, güey. A los barridas. Ok. Bien, absorbe el golpe. Ok, bien por la dama. Eso, bien jugado. Vámonos. Oh, maldito. Ok, vamos a darle. Bien, un especial, adiós. Ah, no mames, qué bien se ve eso, güey. No jodas, viejo. La última ficha Notify.
Juega los Bryans y los Kevin Ficha. ¿Cuándo vas a jugar el juego del viejo de la truza? No, mames, juegan billar de bolsillo. Saludos y beso en la dona de chocolate. El Cholo Sureño. Está chido ese juego, está perrísimo, güey. Está perrísimo, hermano. Ahí va para Tepito. Ok, nivel C, ni modos, ok. Bien jugado, puntuación acumulada, bien. Saludos, ¿cómo están todos? De verdad, señores, que, híjole, estoy muy, muy emocionado. Parezco niño con juguete nuevo, güey. La neta, cambiar de jugadores, no. Continuar, cabrón. Vamos a ver qué sigue. La dama está totalmente herida, güey. Muy bien, Diva. Cuéntanos qué está pasando en la ciudad, me dicen. Ah, qué bonita está. Esta nueva organización son demasiado. Lo controlan todo y a todos, dice. Incluso intentaron ultrajarme, ¿no? Dice, ese pinche viejo de Chinatown, dice, no mames, es bien pinche cachondo, dice. Luego como que me quiere manosear. Muy bien, vamos a leer la historia. Dice, ahora qué, ya llegó la tira. Aguanten, ya llegó la migra, ¿no? Distrito policial, señores. Vámonos al distrito policial. Se supone que ahí van a... Vamos a estar... Ah, están en el... Ay, güey, estamos en la cárcel, güey. Estamos en la cárcel, banda. Qué chido. Estamos en la cárcel, ¿no? A ver. Nos llevaron al torito. Nos llevaron al torito, a los separos. Ok. Ok, nos llevaron al torito, banda. ¡Saludos a todas las carpas que estamos viendo! Nicolás Romero, saludos a Nicolás Romero, a los carpas. Saludos a los cola... ¡Ve los tiras, güey! ¡Picho y tira panzoncillo, eh! ¡Ve, güey! Me van a madrear los tiras, güey. Cuidado con los policías. ¿Ok? Se ven de esos policías maduros corruptos, ¿no? De esos... De... No sé, pero me recuerdan a un colaborador. No sé por qué. ¡Ah, no es cierto! Se ven como esos policías corruptos, ¿no? Bien, pinches corruptotes, güey. ¿Qué tienes que hacer ahí? Ok, ya salieron los Bryans. ¡Ah, qué chido, güey! Se los madrean los polis, güey. ¡Qué chingón, güey! Que se madrean los polis a los Kevin y a los Bryan. ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido, cabrón! Vamos a dejar que se madreen entre ellos, güey. ¡Qué chingón, güey! No jodas. ¡Saludos! ¡Excelente transmisión! ¡Gracias! ¡Esos polis y tragan donas! ¡Es como el Eddie Final Fight! ¡Notify! ¡Saludos, ficha! ¡Ah, qué chingón, güey! ¡Lo están desmadrando, bebé! ¡Hay que dejar que lo madren! ¡Hay que dejar que lo madren! ¡Madrealo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, madrealo, madrealo! ¡No, mames! ¡Esos policías sí son corruptos, eh! ¡No, esos policías sí matan, güey! ¡Ahora, cabrón! ¡Suéltame, pinche viejo morboso! ¡A mí no me hagas eso, maldito cerdo! Güey, qué pedo, güey. Es pinche policial, madrean a los Kevins y a los Bryan. Les dicen, órale, los bajan de las itálicas y les ponen en su Mauser. Ok. Ah, ok, esos güeyes agarran. Sale. Ok. Buena. Ahora, ¿por qué me agarras, maldito? ¿Por qué me agarras? Lo voy a reventar este güey. Vámonos. No mames, güey. Desmadran a los pinches, a los custodios desmadran a los. A ver, güey. Hay otros allá adelante, güey. A ver, espérame. Ese güey se ve más sexy, güey. Ese güey se ve más sensual. Ah, mira, le vamos a dar toques. Toques, toques. Cerdo, ¿no? Desmádrenlo, banda. Desmádrenlo. Desmadren al tira. Lo están madreando. Ay, a mí también, estos cholitos, güey. Estos cholitos que se bajaron de la bestia también me están reventando. Estos centroamericanos, güey. No puede ser, güey. Venga. Que lo revienten, banda. La neta, que revienten al poli. Ve, güey, lo están reventando sabroso, güey. Bien, pinche. Le hago el paro, ¿no? Le voy a hacer el paro, güey. Le voy a quitar a dos, tres maras. Para que no. Le quité a los maras. Ve, güey, se revientan bien chido. Qué chingón, güey. Me encanta. Me encanta, güey. ¡Me encanta! Esos pinches tiras, güey, que están reventando esos güeyes. ¡Qué chido, güey! Que se peleen entre ellos. ¡Que se maten entre ellos! ¡Yo no! Guardia Taser para la máquina de videojuego. La ropa en la entrega de Veo Secreto. Saludinas, ficha, y a la bandera. ¿Cómo estás, bro? Saludos, hermano. ¿Qué hay acá? Ok. ¡Ah, mira! Acá hay dinero, güey. En la maquinita había dinero. Vida extra en 5,000. Vamos a agarrar la maleta. Ok. ¿Por qué no lo agarró? Agarra la maleta, güey. Ahí está. Bien, vámonos.
Cuando juegas los Final Fantasy donde encuentras las viejas, saludos, mi buen ficha, aviéntate el juego de Robocop con una ficha, dice por ahí. Ok, vamos a aventárselo a los tiras, este cabrón, que lo revienten ahí, güey. Ok, lo están reventando, güey. Esto, güey, no sé si te ayudan o... reviéntenlo, revienten al Mara, ¿sí? Ahí les va el otro. Ahí les va el otro, reviéntenlo. Que ellos, que se maten entre ellos, güey. A mí que me dejen, güey. Yo aquí nada más los veo. ¿No? Ok. Que se maten entre ellos, banda. Hay que dejarlos, la neta. Gracias, bro. 25 estrellas, se hizo, ¿verdad? Muchísimas gracias, bro. Ian Saavedra, muchísimas gracias, 25 estrellas. Muchísimas gracias, bro. Son de los polis que clavan la cerca en la patrulla. Ándale. Son todos unos románticos como los colaboradores. Es correcto, Chain Saavedra. Vean este tira. Este es un granadero, güey. Un policía antidisturbios. Totalmente un granadero, viejo. Ah, tiene su escudo. Ok, bien. Vámonos. Ya llegaste a los granaderos, ficha ya. 100 estrellas, Julián Carax, pinche ficha, te la jalas con la narración, bro. Ahí va para tus aguardientes, mi compañero. Julián Carax, muchas gracias por tus 100 estrellas. Gracias, bro. Te la jalas con la narración, bro. Cara revolviéndose de la risa, aquí te va para tus aguardientes. No, gracias, bro, gracias. Cara con los ojos bien cerrados y sacando la lengua. Ve, güey, lo están reventando a los maras. Están diciendo, ¿qué onda, güey? No, que muy cabrón en la itálica. Mira, güey, esos güey sí me dan miedo, banda. Esos pinches policías sí son corruptos, ¿eh? Esos güey sí te desmadran, güey. No, son de los que te siembran cosas, ¿no? Güey, esos pinches, desmádrense, güey, entre ustedes. A ver, tu pinche Maromero Páez. Ok, este güey, este granadero. Bien. Le vamos a dar con un... Ahí está, güey. Una sopa de su propio chocolate, este granadero, güey. Genial, 170 de daño. Hay manzanita. Ve, güey, son bien corruptotes, güey. Ve cómo les pegan, güey. Ah, no mames, qué chingón, güey. Qué chido, ¿no? Que se revienten entre ellos. Ay, güey. Ahí les va el Kevin, güey. Reviéntanlo. Revienten al Kevin. Revienten al Kevin, güey. Que revienten al Kevin ese, ¿no? A ver. Ok. Vámonos. Ok, vámonos. Vámonos por la manzana. Chingues, güey. Ya no me pude regresar por la manzana, banda. Pero ahí hay otra. Ok. Eso. Bien. Vamos a darle al granadero ante disturbios. Me dejó la macana sin albur. A ver, vamos a agarrar el billete. Hay billete en la estación de policía. Eso me huele a corrupción, maldita sea. Eso me huele a corrupción, maldita sea. Ahí te va. Ay, ese güey me quiere agarrar. Es mano larga ese güey. Vamos a aventarle, mira. Ahí está, güey. Ese güey es mano larga, ¿eh? Este güey es mano larga, banda. Este güey sí te agarra. Te agarra. Es como Don Fundillo. Mano larga el tira. Vámonos. Aquí debe de salir algo, güey. Un pollo, güey. Muy bien. Saludos, fichero. Saludos. ¿Cómo estás, Julio Trinidad Gloria? Gracias por ser colaborador, Julio Trinidad Gloria. Tómala, cabrón. ¿A dónde? Vamos a aventárselo. Vamos a aventárselo al granadero. Buena. Este bichi granadero antidisturbios. Ok. Eso. Eso es todo. Agarramos el pollito. Vienen dos tiras más. Muy bien. Vamos a reventarlos. Estos son los corruptotes. Estos son los corruptotes que hay que reventar. Ok. Bien, estos son los corruptotes. Vamos a dar. Órale, cabrón, a ver qué se siente, güey. Casi no hay corrupción, casi no. Vamos a agarrar el pollito, ¿no? Pues ya, vamos a echarnos un taco. Vamos a ir por los chiles en vinagre, los chipotles. Y vamos a comernos un pollo rostizado con chilitos en vinagre, chipotles, tortillitas de mano y una coca, ¿no? Sí, ¿no? Ahí tienen su pollo. Ah, ya salieron varios, güey. Esto ya se puso cabrón, banda. Ya parece manifestación. Esto ya parece manifestación, cabrón. De Atenco. Esto ya se puso muy Atenco, banda. Ya salieron todos los granaderos, güey. No se vale, cabrón. Parece que estamos en Atenco. Ok. Bien, ya salieron los granaderos. Aguanten. Se supone que ya no iba a haber granaderos, banda. Pero miren, aquí están.
Bien, los vamos a reventar. Tómala, perro. Tómala, maldito. Ahí está, una estrellita. Ok. Varito. No, pues es que hay un chingo de lana en la estación de policía. Hay un chingo de lana. Ya vi, maldita corrupción, banda. Maldita corrupción. Maldita corrupción, maldita sea. Vámonos, güey. ¿Qué nos espera? Ah, no mames, güey. No, ese pinche viejo sabroso. Velo nada más. Qué sabroso está ese señor, güey. Qué señor tan sabroso. Ah, no, está bien guapote ese ruco. Ay, bien fuertote, mira. Probablemente su esposa sea 20 años menor que él, ¿eh? No, está bien chulo ese ruco. Está bien chulo ese viejo. Probablemente su esposa sea 20 años menor que él. Buena. No, chulada de viejo, ¿eh? Chulada de viejo, banda. Chulada de viejo, banda. ¡Ah! Me reventó. Ok. Buena. No, qué chulada de viejo, Qué viejo tan sabroso, güey. Me acaba de salir de... ¿Qué viejo tan sabroso, güey? Hasta se parece a los colaboradores de la página. Así están de sabrosos los colaboradores. Buena. Ya estamos reventándolo. A este pinche. A este pinche viejo sabroso, güey. ¡Ah, no mames! Hazte para allá. ¡Ah, no me jodas, viejo! ¡Me bajó un chingo! ¡Vámonos! Ok. ¡Cuidado! ¡Cuidado con el ruco! Ok. Ok. Ok, no le bajamos mucho. Lo agarramos. ¡Ahí está, güey! ¡No lo reventé! Yo creo que es momento de agarrar... Es momento de agarrar el pollo, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque este viejo capaz que sí me baja... Capaz que sí me baja todo de esos golpezazos que da, güey. Ok, es momento de agarrar el pollo. Bien. Ok, este rucote. Bien. Buena. Uno más y listo. Eso es todo. Adiós. A su madre, güey. Ahí está, banda. Ah, su madre, qué bonito, güey. Y la cámara lenta, banda, ¿no? No, sí, probablemente la esposa supermodelo. No, es que está bien bonito el ruco. Está bien pinche. Está bien pinche, bien sabrosote el ruco, güey. ¿Cómo no? La neta, sí. Fiché en las máquinas de arcade que salen. Hay escenas ocultas con jefes de juegos anteriores. Por data, te amo y te quiero ver triunfar. Ok, hemos desbloqueado a Axel, güey. ¿Y si lo agarramos, güey? Agarramos este Axel. Bueno, en la siguiente. Mira, Axel todo pixeleado. Lo hemos desbloqueado. Vamos a ver qué sigue. A ver, vamos a ver. Dice: vaya, vaya, vaya. Tacubaya. Dice: ¿qué onda? Dice: por fin te conozco, cabrón. Dice: no mames, tú eres el pinche Axel, ¿no? De ahí de la 14. Dice: ¿tú quién eres, cabrón? Dice: no, papi, mira, no más. Yo era chavito cuando tú reventaste a mi jefe. Dice: la neta, ya crecí, güey, y me la vas a pagar, cabrón. Ok, contesta, dice: no, esa pinche vieja está bien sabrosa. Dice: y ese brazudo. Dice: la neta, les ofrezco una lana. Y ya, la neta, ya, ábranse. Llévense esa lana y ábranse. La neta. Porque veo que traen sus zapatos bien raspados de la punta. Llévense esta lanita y váyanse, ok. Estos güeyes obviamente no aceptan. Obviamente no son corruptos. Obviamente, así es en México, güey. En México así es, ¿eh? Estos güeyes seguramente son mexicanos, ¿eh? Porque no aceptaron el dinero y prefirieron arriesgarse. Seguramente son mexicanos, como de que no, maldita sea. Saludos a todos, Gabo. Saludos, Gregorio. Seguramente son mexicanos, ¿no, güey? Porque no aceptaron el dinero, güey. No quisieron corromperse, güey. ¿No? ¿Verdad? Vámonos nada más. Mira nada más. Ok, vamos, ahora Axel, este va a explotar, güey. Eso, lo reventamos. Vámonos, saludos a todos, son de Catepeque. Probablemente. Ok. Ay, maldito. Bien. Ok, remontó. Estos. Eso. Bien jugado. Como México no hay dos, se aventaron como niños héroes. Son chilangos, ándale. Este güey, ¿qué pedo? Ah, switches patadas de Ryu Sakazaki, güey.
Ah, ok, bien. Tiene mucho alcance. Buena. Sus patadas de Takuma. Bien reventado por Mamón. ¿En dónde está esta historia policial? Dice, aguas, te carterean, ficha Catepong. Vamos a ver qué sale acá. Ok, estos explotan, güey. Estos. Este también. Con el paraguas, a ver, vamos a... Güey, ah, sí les pegas con el paraguas, güey. Novedoso eso del paraguas. Vamos a este Briancillo. Ok. Ok, ahí está Briancillo. Una más. Ok. Ahí está Briancillo. Buena. ¿Aquí qué sale? Ah, también explota. Una estrella. Ok, las estrellas se supone que te dan especiales, güey. ¿No? Super. Ficha Juega Ninja Kids. Tiene nombre de chica. ¿Aquí qué onda? Ah, pinches cachetadotes que le está acomodando, güey. Pinches cachetados con sus manos bien gorditas, ¿no? Reviéntalos eso. Con sus manos bien gorditas de ese güey, le puso una cachetadota, güey. No tienes, si tienes amigos de esos gorditos, güey. Con sus pinches manitas que parecen, no sé, güey, memelitas. Parecen gorditas. Manitas de gordita. Sus manos de cochinito. Sí duelen las cachetadotas. A ver, este güey me cae mal, güey. No sé por qué me caen mal estos Bryans. Vamos a reventarlos. Se llama Francis, aparte, güey. Aparte se llama Francis, la técnica de Mami Pompi. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos a ese Excel si te lo encuentras en la calle y le sacas la vuelta. No, sí, güey. Ah, pinche gordito, ¿eh? Ok, vamos a reventar a los gorditos. Ok, estos gorditos eran castrosísimos. Eran castrosísimos estos gorditos, güey. Yo me acuerdo. Eso, un golpe más, un combo más y está muerto. ¡Gracias, bro! Muchísimas gracias por esas 100 estrellas, Roy Adams. Roy Adams, Claudia Solís, muchas gracias por tus 100 estrellas. Muchas gracias, Roy Adams, por tus 100 estrellas, hermano. Muchísimas gracias, bro. Te lo agradezco muchísimo. Genial, 134. Ah, vamos a ver los Bryans, que se vengan para acá. Ok. Güey, yo también exploté. ¿Qué güey soy? ¿Qué güey soy, güey? Pero bueno, que iba a salir comida. Ah, mendigo. Ok. Ok. Bien, aquí tiene que salir comida, güey. Si no, estoy perdido. A huevo. Eso. Me alivianó. Ok. Bien. Vámonos por el billete. Salió comida y me alivianó, güey. Tremendo, ¿viste? No, Street of Rage 4. No, tremendo, tremendo, güey. Esos gorditos sí cocinan. Vamos a ver. Ficha, ¿ya viste que unos de los que salen están jugando billar de bolsillo? Estos güeyes, como que se me hacen mamones, güey. Ah, pinche patada de karateka, güey. Ok, a esas vamos, perro. Ok, perro. Ah, no, güey, no mames, mejor ya no. Cuidado, ¿eh? Oh, qué pedo. Ok. Ah, no mames, ¿a poco no me va a dejar pasar este cabrón, güey? Con sus pinches patadas. Ahora, qué bromas, güey, no. Ok, a ver, mucho cuidado. Estoy a punto de perder una vida. Ok. 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 Una patada más, güey, y estoy perdido. Hijo de su madre, güey. ¡No me jodas! Me acaban de bajar una vida por primera vez estos güeyes que tanto me caen gordos. ¡Tómala! ¡No puede ser! Me acaban de bajar una vida estos güeyes que me caen gordos. Me caen gordos. Tienen toda la facha de gandulillos. Bueno, la tengo que recuperar. Tengo que recuperar esa vida. ¡Ah, mendigo, güey! ¿Por la espalda, desgraciado? ¡Tómala, perro! Ahora sí, ven acá. ¡Ah! Aparte pegan de cabezazos, güey. ¡No me jodas, viejo! ¡110 estrellas! Dice ese cabrón, el de billar de bolsillo, Adrián Ramírez Hernández. Aquí salía comida, maldita sea, viejo. Maldita sea, salía comida. Adrián Ramírez Hernández, muchas gracias por tus 110 estrellas. Ok. Está acá, el de billar de bolsillo. Ok, los pone bien locos eso.
Ah, los pone locos, los latigazos que le pone. Ok. Ok, los latigazos que les pone, los ponen bien locos. Ok. Ok, bien jugado. Ok, bien. Bien. Vámonos por la... por la manzanita. Bien. Ok, esta morra hay que reventarla. Ok. Ok. A esta morra hay que reventarla. Ok, bien. Bien. Está bien rica. Está bien rica, pero es malévola, güey. Bien. Ok. Ok. Ok, bien jugado. Bien jugado. Bien jugado, lo estoy jugando bien. Recuperé vida. Adiós. Adiós. Está bien rica, pero es maligna, güey. ¿Cómo andas, mi estimado Nastarkin? ¿Cómo andas, Miguel Ángel González? ¿Cómo andas, Miguel Rafael? ¿Cómo es Salvador? ¿Cómo andas, Mamix? ¿Cómo andas, Salvador? ¿Cómo amas, ¿cómo andas, mi estimado Chest? Ay, es la esposa del policía. Probablemente, güey. Probablemente sea la esposa del policía, güey. A ver cuántos puntos me dieron. Bien, bien jugado. Bien jugado, banda. Nos mamamos. Bien jugado, banda. Mira nada más, güey. Mira nada más, cabrón. Hola, la señor francés. Dice, ¿qué? ¿Qué me quieres hacer? Dice, estoy bien pinche loca. Dice, me creo Harley Quinn, ¿no? Y mira lo que va a hacer. Va a chocar, güey. No, así son todas, güey. O sea, si están bonitas y solteras, güey. Si están bonitas, maduras y solteras, seguramente hay algo mal. Recuperé vida, señores. Buenas noches, Mais. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Román. Buenas noches, Chens. Buenas noches. A ver, vámonos. Este va a explotar. Ok, no explotó. Es ah, estas saltarinas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con estas? Están bien ricas también, ¿eh? Ah, no jodas, güey. ¿Por qué? ¿Por qué me saltan como conejos? Ok, bien. Bien, lo reventé bien, la reventé. Están bonitas, la chava. Lástima que. Ah, no jodas. Lástima que sean mala persona, güey. Están bien bonitas, güey. Lástima que no sean buena persona, güey. Lástima de carita. Dijera mi jefa, lástima de carita, dice. Ahí está, bien. Cuidado, ok. Bien. Eso, bien. Bien jugado. ¿Los puedo tirar ahí? ¿Los puedo tirar al pozo? Yo creo que sí. Ok. Ok. Están bien bonitas estas damas, ¿eh? Ok, bien. Aquí nos vamos a caer, güey. Aquí me tengo que ir para acá. Porque si no me caigo, supongo. A ver, esto cholito. El Mara Salvatrucha este, a ver. Ok, vamos a darle. Ven, güey, no tengas miedo. Ah, porque vienen sus compas, a huevo. Ah, su madre. Pinche batazo, güey. Sí, pues güey no es, ¿no? Espera a sus compas que vengan. No, pues si güeyes no son. Ok. Ah, man. Me reventó. Ok, salen un chingo, banda. Salen un chingo, güey. Ok. Ok, bien. Vamos a ver qué hay acá. Un pollito. Bien, lo agarramos de una vez, güey. Que nos suba vida. Vámonos. Dice, nada mal y están buenas, pero son malas. Con un sabe láser, Stein Killers. Ficha, juega doble dragón. Es muy difícil que coloques el nombre de los juegos en la descripción. Sí, sí es difícil. Dice, por ahí, bien. Ok. A ver, vamos a reventarla. Ay, güey. Ahí, no, no es difícil. Ahí aparece, el nombre del juego ahí aparece. Nada más que a lo mejor no lo estás viendo, pero sí aparece. Sea Street of Rage 4.
dale minimizar a la pantalla del stream y chécale en el título, ahí dice Street of Rage 4. A lo mejor no sabes, si no sabes, no hay problema. Ya te dije cómo puedes ver el nombre de los juegos que estamos jugando. ¿Sale? Dice, más que... Ah, cabrón, este güey, pinche mara salvatrucha. ¿Qué onda con estos maras? Sí los puedes tirar, güey, ve. Ah, este está bien chido, güey. Está bien chingón este. Ok. Ahí está. No, más pinches batazos, güey, ve. Ah, qué chido está, güey. No me jodas, hermano. Parece que estás jugando el Street of Rage 2. Te lo juro, güey. Parece que estás jugando... Ah, me No me jodas, me tiró, güey. Me tiró esta dama. Parece que estás jugando, de verdad, el Street of Rage 2, güey. Te lo juro, banda. Ok, este es barridas. Eso es todo. Ahí está. Échale para garrotazo una... Una presidente con Tehuacán. ¡Salud, bro! Ah, ya llegaron los tiras corruptos, güey. Ah, vamos a aventárselos mejor, que los revienten. Ahí reviéntenlos, güey. Que se peleen entre ellos, güey. Que se maten entre ellos, güey. Que a mí no me metan, güey. Tú, damita, creo que también... A mí no me metan, güey, esos pedos. A mí que no me metan, banda. Que se maten entre ellos, güey. Yo nada más voy a estar acá, güey. La neta, que se revienten entre ellos. ¿Ves? Si, güey, las agarra, güey. Las azota, ¿ve? ¡No mames, güey! Los azota y les da sus toques, güey. Que se revienten entre ellos, banda, la neta. La neta, sí. Ahí está. No, ese güey me encanta, güey. El que las agarra y las somete, güey. Las somete y en el piso les mete sus toques, güey. ¡Dala, vale! Estoy bien chulo ese cabrón, güey. Ah, ok. Excelente, ok. Ahí está. Ok. Eso, bien. Ok, bien. Yo desde acá viendo, güey. A toda madre yo viendo, güey. Ok. A toda madre yo viendo. Ya, güey, ahora sí tengo que entrar al tiro. Ahora sí tengo que entrar. Ahora sí tengo que entrar. Hijo. Ah, me tumbó, güey, qué chido. Ese güey se mamó, güey. Está bien chido, güey, porque te... Ah, no jodas, ya, güey, ya estuvo. Ya dos veces, ya, no mames, a ver, ¿dónde estás tú, cabrón? Órale, güey. Vamos a reventar a este cabrón. O sea, güey, ya dos veces que me agarró. Ya, güey, ya no mames, cabrón. Vamos a agarrar esta, güey. Vámonos así. Go. Eso. Vámonos. Saltamos, güey. Dice, ahí están las arcades. Ahí está el tío Ficha. Hay un jefecito oculto, Ficha. Aquí. No sabía. No sabía, güey. Ok, le dimos los toques, güey. Vamos a ver. Vámonos con calma. Ok. Eso. Bien. Cuidado con ese cabrón. Ok. Ok. Ah, mira el botellazo, güey. Como en cantina, güey. Como en una cantina, güey. Estuviste en su botella rota. Como Bill Cantina, güey. No mames, qué chingón. Ya te digo tus toques, dice Ficha, estoy empezando mi besito de las buenas noches. Que descanses, bro. Buenas noches, hermano. El Barridas, güey. El del fútbol llanero. Ah, güey, botella. Ah, la ma, qué chulada, güey. Le puedes aventar la botella, güey. Qué chingón. Vámonos. Después aquí, cuidado con el Barridas. Son cuatro barridas. Ok, bien. Ok. Ok, ya me reventaron dos veces. Con sus pinches barridas. Ok, bien. Ok, bien. Ok, bien. Cuidado. Ok, bien. Estos güeyes me cagan, güey, porque te agarran a pura barrida. ¡Ah, mendigo, güey! Sí, me... Te agarra este güey. ¿Qué hay acá? Ok, manzanita. Eso, casi me subió todo. Están madreando a los polis allá atrás, ¿ya vieron? ¿Ya vieron en la parte de atrás, güey? ¿Cómo se están madreando los polis? Ese güey le está poniendo unos tubazos en el suelo al poli de camisa verde. Ve, güey, no, qué pinches agasajados, güey. Velos, güey. Y el otro tira dándole en su... No, güey, está chingón este escenario, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ay, mamacita, ¿quién eres, hermosa? Ay, Dios mío, ¿quién es esa belleza? Esa belleza alemana, ¿quién es, güey? Ve nada más qué hermosa está, güey. ¿Cuánta sensualidad, maldita sea? ¡Qué
hermosa está, güey. Me acabo de enamorar, banda. Me acabo de enamorar, maldita sea, güey. Me acabo de enamorar de la policía, güey. Ok, van a inventar. Me acabo de enamorar, banda. Ay, güey, me avientan. Ah, mientras yo le pego, güey. Estos güeyes me avientan una bomba. Ok, bien, bien, bien jugado. Bien jugado. Así que no le puedo pegar combos largos. No puedo pegar combos largos porque si pego combos largos me van a aventar. Ok, ándale, combos cortos mejor. Sí, combos cortos. Ok, me quemé, ok, sale. Ah, no mames, ya le vinieron a hacer para los gorditos esto. Ok, bien, bien. Ok, ok. Ok. Eso, bien jugado. Ahí está, bien jugado. Ah, güey. No puedo hacer de combos largos porque inmediatamente va a llegar la bomba. Le están haciendo el paro a la hermosa. Bueno, yo lo haría. Ah, ya vamos por el pollo. Vamos por el pollo. Ya, quitémonos de mamadas. Vamos por el pollo. Ya, güey. Eso, ya me siento fuerte otra vez, güey. Oh, ok. Ok, ok. No podemos hacerle combos largos. Van a venir sus... Ah, no me jodas. Ok, bien, bien, bien. Ah, maldita sea, güey. ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Ok, a ver si no me bajan una vida. Ok. Ok, tres. Ok, cuidado. Ok, bien. Pero a ella no le pasa nada, güey. Eso es todo, bien, güey. ¡Qué hermosura, güey! ¡Qué hermosura de mujer! ¡Pinche voz tan sexy! Te va a sacar la de hule. Ya quiero una mamá luchona, así aunque no sea rubia, dice. Me cae, güey. Está hermosa, ¿no, güey? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué le dice Axel. Fuerte olor como tu camarada. Es correcto. Observa los círculos en el suelo, ficha. Sí, sí los vi. Y sí, ahí te pegan. Te pegan cuando se ponen. Ahí te pegan. Gracias, caminero. Comida. Bien, saludo desde Rengo, Chile. Gran juego. Los anteriores salieron para Sega. Es correcto. Muy bien, vamos a ver qué procede, güey. Dice, ah, no mames, me reventaste, güey. ¿Qué pedo? Dice, si yo soy compañeré. Dice, oiga, señora, está usted ya muy sabrosa como para andar ahí haciendo sus mamadas. Dice, cállate, pinche chamaca. Primero, pinche chamaca, que te comes tus mocos. Le dice, central, central, vengan a agarrar a estos pinches gandules. Estamos rodeados. Dice, no mames, nos van a regresar a México. Y llega, güey. Ah, no, llega el guapo, güey. No, pinche viejo sexy, güey. Llega a salvarlos, güey. Buenas noches a todos, Gerardo, Javier, Christopher. Dice, no, ahí ese pinche morenazo. Dice, ah, está bien pinche hermoso. Dice, váyase. Dice, ábrete, la neta, es su papá, güey. Ah, tiene un papá muy sexy, güey, no mames. Papá, no puedo dejarte, dice, ¿no? Dice, no te preocupes, mija. Dice, no te preocupes, mija. Vas a ver cómo tu jefe se da en la madre, ¿no? Ahí está. Te voy a... Me excita, fuche, me pones bien duro, dice ficha, embobado con la luchona alemana. Cuando te golpeen en el aire, presiona el botón de brincar antes que caer al piso y te recuperas. Órale, va. Bueno, el mejor personaje, si lo puedes elegir, ¿cómo se llama el juego? Street Fighter Rey 4, ficha, sus diálogos de barrio del mero centro del estado de ebriedad. Están bien chingones. Bueno, sale. Vamos con la siguiente etapa. Supongo que ese ácido que está en el suelo, supongo que te hace daño, ¿no? Es lo que yo supongo. Ok. Ok. Sí, es correcto. Si te... Digamos que es como cuando se inunda tu colonia popular. Haz de cuenta que se inunda tu colonia popular y esos charcos verdes son charcos de agua con popó, ¿no? Así como tú, a lo mejor en tu colonia popular, probablemente seguido se inunda, ¿no? Es lo más seguro que se inunda. Entonces, pues supongamos que esos charcos verdes es como cuando se inunda en tu colonia y pues se sale el agua del drenaje, ¿no? Ok, bien. Ok, vamos a darle al cholito, al Mara. Ok. Eso es todo, bien. Ok. Pues vamos a agarrarla de una vez. Esta supongo que se la puedo aventar a un güey. Al primer cabrón que me salga. Ok. Ok. Este güey no. Ese se murió en su jugo. Otra manzanita. No la necesito por lo mientras.
un filero. Órale. Ya salieron las bonitas del juego, las guapitas. Ok, ya salieron las bonitas del juego. Vámonos para acá. Eso. Ah, mendigas, güey. Yo pensé que se iba. Ahí, ahí que salga. Eso, solitas, güey. Eso, güey. Ok. Ahí solitos, güey. Hay que jugar con el escenario, güey. Que ellos solo se... Ah, huevos, sí, les está bajando bastante. Ok. Ok, bien. Esta bonita... No te quiero ganar, hermosa, pero creo que ha llegado tu momento. No le quería ganar esta preciosura, güey. Pero, pues creo que si no, se excede, ¿no? Un pollito todo apestoso, todo rancio, va. Dice... Cuando sale el pegajoso de la casa de fantasmas, las Britannies están bien bonitas, güey. Las Britannies. Estos güeyes me caen mal, güey. Me caen mal estos güeyes. No sé por qué. O sea. Eso, bien. Después. Ok, cuidado. Cuidado con esas alcantarillas, güey. Estos pinches Kevins, güey. Ok. Ah, mendigo. Me dio tres patadas, güey. Con lo gordo que me caen esos cabrones, güey. Ok. Ok. Bien, bien jugado. Vamos a reventarlo acá. Ok, vámonos. Eso, está ya más difícil esta etapa. Ya tienes que irte con más cuidado. Ok. Agarramos un billetito. Ah, mendigo cholito. Mendigo Mara. Me reventó, güey. Mendigo Mara, güey. Me dijo barrio 18. A ver, ¿este qué? ¿Va a explotar? Ah, no. Cuidado, hay una estrella ahí. Bien. Ok, hay una estrella, güey. ¿Me puedo arriesgar a tomarla? Sí. Eso. Cuidado con este cabrón. Eso, vámonos por la estrella. Aquí las estrellas en este juego te dan la oportunidad de hacer combos diferentes y también de sacar un super especial. ¡Gracias, Tuntún! Ok. Gracias, Tuntú, por esas 50 estrellas, bro. Ok. Norcal, muchas gracias por tus 50 estrellas. Muchísimas gracias, Tuntú. Muchísimas gracias, viejo, por esas 50 estrellas. Bonus hermoso, ¿cómo estás, Juan C. Ordóñez? Edgar Sandrón. El famosísimo mimoso Ordóñez, ¿no? Agarramos el billete, va. Pues todo sea por el billete, vámonos. El famosísimo mimoso Ordóñez, ¿no? El que las viste y las del... No, ¿por qué no agarré el pollo, pedazo de güey? Ah, sí, aquí está. Cuidado, ese era un jefe en la primera. Buena. Buena, cuidado. Ok. Cuidado con el gordito. Ah, mendigo. Va, 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 va. Sale, te la compro, perro. Te la compro, perro. Ok, ahí está, gordito. Ok. Buena. Ok, bien. Bien. Manzanita. Billete, billete. Y nos vamos con el tubo, vámonos. Los traileros, es correcto. A ver. Ay, como, ¿por qué está pateando la pared ese cabrón? A ver, ¿qué? No les digo, estos pinches Brian me caen gordos, güey. Ve, por, o sea, nada más por chingar, güey. Nada más falta que sea grafitero también. Falta que sea grafitero este cabrón también. O sea, ¿qué necesidad, banda, de estar pegándole a la pared? Así son, así es la juventud de ahora. No le entiendo, ¿no? Estos pinches Brian, güey. ¿Qué necesidad tienes de estar pegando en la pared, chamaco cabrón? Órale, alivian ese perro. Vamos a ver qué hay acá. Ok, aquí no hay nada, güey. En los baños no hay nada. No hay nada, güey. No encontramos nada en los baños. Ficha, son las 1:30, jaja, de la mañana en Argentina. ¿Qué hora es por allá? 2 horas menos, las 11 de la noche con 37 minutos, bro. Dice, Ficha, ¿dónde está el billar? Hay una máquina de arcade. Rómpela con la madre que da toques para sacar al jefe oculto. Ah, ok, va. Vamos a intentar hacerlo. Muchas gracias, Juan Manríquez. Estas luchonas
Juan Manríquez, muchas gracias por tus 99 estrellas. ¿Y estás Jenny Rivera? ¿Qué onda? ¿Dónde está el billar? Hay una máquina de arcade. Rompela con la madre Cuda, toques para sacar el jefe. ¿Qué onda con estas comadres? Lanzando un beso, espero lo disfrutes. Tienen cuerpo como un beso. Tienen cuerpo como de la... Gracias, bro. Va, lo vamos a reventar. Gracias, bro. Le agradecemos al bro que nos ha dado un secreto. Muchas gracias, bro. Vamos a reventarlo en la máquina de arcade. Yo creo que sale más adelante, ¿no? Tienen cuerpo como de la, como de comadres, ¿no? Vamos a decirle las comadres. Las comadres estas. A ver, ¿qué onda? Porque son muchas, güey. Son muchas comadres, güey. ¿Por qué salen muchas comadres? Y te dan de cabezazos las comadres. Ya reventamos a una comadre. Adiós, comadre. Tienen cuerpo como de... como las que iban en aerobics en los años 90, ¿no? Vamos a reventar a las comadres. Gracias por esas 100 estrellas, mi estimado Juan Manríquez. Tuntun Norcal, muchas gracias por tus 50 estrellas. Tuntun Norcal, bro. A ver si no te bajan otra vida. Nos vemos el domingo. Va, bro. Que estés muy bien. Y muchas gracias por estar aquí en el directo, bro. Te agradezco mucho, Tuntun. Me saludas a Alfonso Sayas y César Bono, mi estimado Tuntun Norcal. De una vez, gracias, Juan Manríquez. Gracias, Tuntun. Ok, aquí no agarramos este, mejor no. Mejor el billete. Esos güeyes, ¿qué pedo? Con su pinche taco de billar, güey. Ok. Ok, bien. Tómala, cabrón. Ah, qué chido, güey. Ok, bien jugado. Bien. Con todo y el taco, bro. Ahí está, bro. Vámonos. Ándale. Se, tienen cuerpo de Carmen Salinas, ¿no? Sí. A ver. Vámonos por acá. La mantiene arcade con la que da toques. Ok. Supongo que es ahí, ¿no? Lo que me decía el bro. En la máquina arcade. Ahí está la máquina arcade. Vamos a darle a Carmen Salinas. Ah, es pinches Carmen Salinas, güey. Méndigas Carmen Salinas, güey. Tómala, cabrón. A ver, de una vez agarramos la manzanita. Dice, con el que da toques en la máquina arcade. 45 estrellas. Saluda a la banda del anexo. Recordaré los tiempos de los separos. Dice por ahí. Saludas a la banda del anexo. Oh, desgraciado, me regresó, güey. Caminero PRV Benja, muchísimas gracias. 45 gracias, bro. Estrellas. Saludos a la banda del anexo. Saludos, ¿cómo de que no? A la banda del anexo. ¿Recordabas tus tiempos en los separos? ¿Cómo de que no? Saludos a la banda del anexo. Recuerden, señores, que yo soy adicto a las mamás luchonas. Hola, soy el Ficha y soy adicto a las mamás luchonas. Venga, vamos a darle a la Carmen Salinas. Bien. Estas Carmelitas Salinas, eso. Vámonos. Por ahí había manzanita. Dice que con el que da toques, güey. Pero ¿cuál da toques, bro? No lo veo, el que dé toques. Me dio dinero, güey. Con el que da toques. Pues ya la destruí. No vi, güey. No vi nada. Soy... ¡Ah, qué estúpido, güey! Aquí estaba la que da toques, güey. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido fui! Banda, he sido un estúpido. Ahí está, hijo de eso. Güey, discúlpame, cabrón. Discúlpame, bro. La cagué, hermano. La cagué. Mil disculpas, güey. Aquí está el que da toque. Es que no, es que es la primera vez que lo juego. La segunda, porque nada más jugué. Nada más jugué la otra vez. La jugué como la primera. Qué estúpido fui, güey. Perdón, bro. Perdón. Ah, qué estúpido fui, güey. Freddie Mercury, mamado, güey. Freddy Mercury mamado, güey. Freddy. Ay, pinche Freddy Mercury mamado, güey. Luke Sock de MNT, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias por tus 50 Lucha, estrellas, bro. Mándale saludos a Gary Cachota. Qué ricachota dice. Freddy Mercury, güey. Freddy Mercury, maldita sea, güey. Ay, pinche Freddy. Ok, pinche Freddy Mercury, güey. ¡Ah, mendigo! No, ya no vuelvo a hacer eso, güey. Aquí sale comida, creo, ¿no? Ok, bien, bien, bien. ¡Oh, mendigo! Este pinche Freddy Mercury... pega duro el Freddy Mercury, güey, ¿eh? Se avienta la de We Are The Champions.
se avienta la de We Are The Champions, güey. Y pega duro, güey. Ok, bien. Buena. Ok, bien, bien, bien. ¿Qué va a hacer Freddie Mercury? Uy, güey. Buena. Buena. Ok, bien. Me están reventando aquí en la esquina, güey. Vámonos. Ah, mendigo. Cuatro patadas, güey. No se vale, güey. Aparte me agarra con Carmen Salinas. Ok. Ah, mendigo, güey. Ok, bien. Estoy a punto de morir. Es momento de agarrar el pollo. Ok. Es momento de agarrar el pollo. Hija de esta Carmen Salinas, güey. Ok, bien, bien. Bien. Ok, bien, bien. Ni modos. Les llegó la hora. Adiós. Ok. No, güey. Ok, me van a reventar, banda. Me van a reventar. Ya lo presentí, güey. El Freddie Mercury me va a reventar, güey. Hijo del Freddie Mercury. Adiós. Ok. Bien jugado. Ah, no jodas. Ya no sale comida, güey. Freddie Mercury me va a ganar, güey. Ah, no jodas, viejo. Final épico, señores. Final épico, güey. Final épico, güey. A Freddie Mercury le he ganado, güey, con el super especial de la estrella. No puede ser, güey. Final épico. Eso se merece un like, maldita sea, güey. Eso se merece un like, maldita sea, banda. Saludos, GM Carlos. Saludos, Aymar. Saludos, Carlos. Saludos, Jezreel. Saludos, Tronchatoro. Mamá, Marta Villalobos dice. Saludos, Carcar. Me mamé, banda. Qué final tan épico, güey. Neta, güey, qué final tan épico, ¿eh? Neta, neta. A ver qué dice Freddie Mercury. Dice, we are the champions, my friend. No, agarró la moto de Freddie Mercury. Agarra la moto de Freddie Mercury y se va en la moto. Usa Blaze. Dice, estuviste... Ándale. ¿Cuál es el juego? Street o Ray 4, bro. Vámonos. Es güey de la bolita, mira. Típicos cabrones de... ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita, no? Ok. Típicos cabrones. Jugando a la bolita ahí atrás. Muchas gracias por el like, banda. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias por... ¿Ve? Esos güeyes jugando a la bolita. Saliendo... ¿No? ¿Dónde está la bolita, mi joven? ¿Dónde está la bolita? Ahí diciendo. Ok. Vámonos. Bote de basura. Hay una manzana. Ok, llegaron estos güeyes que me caen mal. Ok, bien, me caen mal estos cabrones, debo de aceptarlo. Me cae mal, güey. Ok. Tómala. Eso. Bien. Vámonos. Vámonos, pues. A ver, este cholito. Eso, bien. Pues ya de una vez agarramos la manzana, ¿no? Ya para aquí le hacemos el cuento. Este güey va a querer agarrar el arma. Tómala. Su madre, güey, baja un chingo ese corte, güey. Ok, bien. Ahí hay otro. Eso es todo. Vámonos. Parece Azcapotzalco. Yo creo que sí, bro. Bien. Ok. ¿A dónde, perro? Ahí está, güey. Qué chingón que se los puedas aventar, güey. Mira. Qué chulada, güey, que se los puedas aventar. Oh, ah, ya salieron los Joe. Ya salieron los Agat. Ok. Buena. Eso es todo, bien, ya salieron los Agat. Bien, vámonos con calma. Los abrazos, ficha. Vamos a esperar a agarrar el pollo, porque probablemente salgan más. Ay, hasta ahí, güey, eso. Entonces, tenemos el pollo ahí. Nada más es cuestión de que... Eso, bien. ¡Lucas! Ficha, dale conmigo, Frank. Que te la... Dice, ficha, dale un consejo a mi hijo Frank, que le da miedo hacérselo con la novia. ¿Qué pasó, Fran? No, no es... Hermano, por Dios. Hermano, por Dios. Luke,
Por Dios, Frank. MLP, muchas gracias por tus 50 estrellas. Ficha, dale un consejo a mi hijo Frank que le da miedo hacerlo con la novia. Por Dios, Frank, no puede ser. No puede ser, Frank. Gracias por esas 100 estrellas. Vamos a romper este, no se puede. Juan Carlos Aviles, muchas gracias por tus 100 estrellas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Aviles. La señal de aprobación con la mano, manos aplaudiendo, ficha. Dice, muy buen juego. No, hombre, es buenísimo, güey. Está pa... Ah, pinche güey. ¿Cómo puede estar tan gordito y saltar? Vamos a darle muchas gracias en primer lugar a Lucas Sock DMT. Fíjate, ¿qué consejo le podemos decir al chavo que le da miedo hacerlo con la novia? Hazlo con protección, güey. Hazlo con protección, hermano. Que no te dé miedo, viejo. Que no te dé miedo. Es parte de la vida, hermano. Es parte de la vida descubrir esos placeres de la vida, hermano. Yo lo que te diría, güey, es que hagas puros ocho, güey. Puros ocho es puros ocho, güey. Ese consejo le damos al morro. Ese consejo le damos al chavo que le da. Puros ocho, güey. Puros ocho. Puros ocho, hermano. Y verás cómo regresa por más. Tú, puros ocho, bro. Verás. Hazme caso, güey. Puros ocho, puros ocho. Y verás como la dama, güey, regresa por más, maldita sea. Puros ocho, ¿no? Ah, este güey me quemó, güey, chigorrito. Toma, ahí está, güey. Y es excelente juego, hermano. Efectivamente, es un gran juego. Fíjate que yo cuando lo vi por primera vez, no me atrapó. Porque soy chavorruco y porque, la neta, digo... Pues a veces quieres ver los mismos gráficos, güey. Pero no, güey. Desde el primer momento que lo juegas, güey, de verdad que quedas... Quedas enamorado. Ay, hijo, pinche combinación de tres hits, güey. Quedas enamorado, güey, del juego. Te lo juro, güey, que quedas enamorado del juego. Bien, bien, reviéntenme. Ahí tengo un pollo. Ahí tengo un pollo, reviéntenme. Ahí tengo un pollo en la alacena. Entonces quedas enamorado del juego. Es correcto, es un grandísimo juego, mi estimado Juan Carlos Avilés. Es un gran, 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 gran juego. A ver, ¿qué nos sigue? Ok, no. Estos güeyes me caen mal, güey. Por eso lo reviento sin ningún miramiento, güey. Órale, perro. Por eso lo reviento. La música de esta etapa no me gusta mucho. La voy a cambiar a la música de... A ver, vamos a cambiarle el audio, nada más. Ahí está, güey. Está mejor, güey. No me gustó mucho la que tenía. Ah, no, esta se oye mejor, güey, ve. Qué diferencia, banda, ¿eh? ¿Ya oyeron? Qué diferencia, ¿no? Fue buena elección. En esta ocasión decidimos jugar con la música moderna. Los pinches gorditos, güey. Ok. Ok, bien, bien, me reventaron bien. Bien. Está más chida esa música. Ok, bien. Ok. Ok, bien. No mames, ¿cuánto me bajaron? La cagué, güey. Hijo de su madre, a ver. Probablemente una vida se me vaya acá. Esta música está más chida. Otra manzana. Ok. Ay, mamón, güey. Ay, mamón, güey. No seas mamón, pinche Takuma. Ay, pinche Takuma. Muy karateca, ¿eh? Ese es Takuma, güey. A ver, Takuma, atácame, atácame, Takuma. ¿Ok? Ay, mamón, güey. Un pinche karateca, güey. A ver. A ver, aquí estoy, mira, mira. Eso. Ahí está, güey. Lo estamos reventando chido. ¿Ok? Vamos a reventarlo de un especial, de un ataque especial. A ver si se puede. Eso es todo. Goro se llama. Se llama Goro el tipo. No, güey. Bitch Takuma, sí, güey. Pollito. Manzanita. Híjole, pues yo creo que nos comemos los dos, ¿no? Porque pues ya. ¡Vámonos! Takuma, alopecia, ficha. Me cae que sí, güey. Ok, dinero. Ok, vamos. ¿De qué se trata esto? Ahí está un Brian, güey, pegándole al de Ip Man, al que usaba Bruce Lee.
Ah, ya se dejaron caer los Bryans, banda. Se dejaron caer los Bryans. Ok. Bien. Se dejaron caer los Bryans, banda. Ok, bien. Tómala. Eso es todo. Ok. Bien, por los Bryans. Eso. No son rivales dignos para mí. Ah, este güey sí trae su... Ok, ah, la madre, güey. Ok. Bien. Agarramos esta. Ah, no mames, son muchos, güey. No me jodas, viejo, ya son muchos. No me jodas, viejo, ya son muchos. Ok, no mames, güey. Ay, ya se agarraron dos. Ni hablar, mujer, traes puñal. Ok, bien. Me están reventando los Bryans. Ok, bien. Ok. Ni modos. No lo quería hacer. Ni modos, güey. No lo quería hacer, banda. Oh, me van a bajar una vida los Bryans. No, me bajaron una vida los Bryans. Es que son muchos. Ah, me bajaron una vida los Bryans. No puedo creerlo, banda. Me bajaron una vida los Bryans. He sucumbido ante su poder de los Bryans. Estoy jugando espadazos. Literalmente jugando espadazos. Ok. Eso es todo. Ok, bien. Ok, bien. Ok. Bien. Ah, no jodas, viejo. ¿De qué se trata, banda? Ok, bien. Ok. Oh, no me jodas, güey. Me puso un pinche batazo, güey. Ah, no, estos maras salvatruches están bien difíciles. O sea, le ganas a uno y salen cinco, güey. Y ya no... No mames, me van a bajar mis vidas acá, güey. No me jodas, viejo. No, no quiero que me bajen vida acá. No, por Dios, no. No, por Dios, no. Ok. Hijo de su madre, güey. Ok. Ok. Nos vamos con este. Híjole, tengo miedo, banda. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, banda. Ah, tres manzanitas, qué chido. Con esos me aliviano. Vénganse para acá. Ok, no mames, güey, no, güey. Ok, vámonos por las manzanas. ¡No! ¡No, las manzanas, güey! No puede ser, güey. Eran las manzanas, qué estúpido fui, güey. Ni pedo, ¿no? No, ni pedo, güey. Ok, no, qué estúpido. Ah, la madre, ese güey se parece a Joe, güey. Qué estúpido fui, banda. Ok, bien, bien, bien. Ok. Eso. Ok, vámonos por las manzanas ya. Eso. Ok, bien, bien, bien jugado. Ok, este. Ok, bien. Uy. Eso, muy bien. Ah, su madre, güey. La cagué, güey, con las manzanas. La cagué, güey. Ni modos. Venga, viene lo bueno. ¿Qué nos espera, güey? Ese atardecer, güey. Qué bonito escenario, güey. Qué bonito escenario, güey. ¿Va a salir Geese Howard? ¿Acaso va a salir Geese Howard? Ok, un tipo sexy, güey. Sumamente sexy, yo diría, güey. Un tipo sumamente sexy, banda. Ah, no mames, güey. Sumamente sexy el vato, güey. El vato que ha salido es sumamente sexy, banda. Ah, mira, y aparte sabe Kung Fu, güey. Buena, le hice buen daño, güey. Tengo pollo y una estrella, ¿no? Vamos a agarrar la estrella.
Ok, tengo pollo. Ok, bien. Ok, bien, 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 bien. Vamos por la estrella. Vamos por la estrella. Bien jugado, buen combo. Bien jugado, banda. Le estoy ganando. A pesar de su increíble belleza a este tipo, le estoy ganando, güey. ¿Qué pedo? Ah, salen dos, güey. Y no les puedo pegar, ok. Vámonos. Vamos a agarrar el pollo de una vez. Ok. Eso, bien jugado, banda. Bien jugado. Bien jugado, maldita sea, güey. Ya vi que se multiplica. Ok, cuidado. Ah, mendigo, no mames, güey. Me pegaron tres cabrones, güey. Me echaron un montón, güey. Ok. Ok, bien, me echaron Monterrey, güey. Con un combo. Con un combo está muerto. Con un combo. Eso es todo, güey. Ahí está. ¡Woo! Buenas noches, mi estimado George Nicholson, desde Panamá para el mundo. ¿Cómo estás, hermano? Saludos a la página de Jorge Tux. George Nicholson, Jorge Tux, vengo retando de Panamá. Sigan a su página de Jorge George Nicholson, se llama Vengo Retando. Te voy a me excita, ficha, me pones bien duro, dice. Hola, ficha, saludos, bro, ¿qué pedo? ¿Cuál es el juego? Street Fighter Rey 4, hermano. Saludos, ficha, y buenas noches, saludos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua, bro, ¿cómo estás? Desde Costa Rica, hermano. Saludos para el mundo, saludos desde Tamaulipas, por supuesto. Güey, estoy desbloqueando a diferentes personajes, güey. Esto me está gustando, banda, esto me está gustando. Gracias, mi estimado Gerardo Soto, hermoso, Fercho. Dice, ah, no manches, dice, la neta, sí te rifas un tiro, dice. Ahora trabajas para el sindicato, cabrón. Dice, no, no mames, güey, ya ni la muelas, güey. No aprendes, cabrón. Le dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sabes? Dice, pues, es la necesidad. Dice, bueno, desde que perdieron a su padre, Mr. X, los mellizos han estado obsesionados contigo. Dice, han desarrollado una máquina que encontró a la mente. Ah, mira, la mente. Dice, esos pinches, sí, dice, esos güeyes, dice, sí, han colocado dispositivos por toda la ciudad y han, dice, y tienen previsto emitir su música controladamente, dice, probablemente sea reggaetón. No mames. Quieren controlar la mente de la gente con reggaetón, güey. No jodas, viejo. Dice, pregúntale tú misma, se ocultan a la vista de todos, dice. Gracias, Shiva. Besos en el nudo de globo, George Nicholson. ¿Para cuándo juega Rey of the Dragons? Dice por ahí, ¿quién se estrena? Lo tenemos para la otra semana, bro. Notify, Mauricio García, gracias. Vamos a ver qué sigue, banda. Me faltan una, dos, tres etapas. Me faltan tres etapas. Ok, bien. ¿Para qué hice esto? Gracias por esas 15 estrellas, bro. Muchísimas gracias. Tren elevado. Ah, tengo que saltar, qué burro, güey. Qué burro, tengo que saltar, ok, va, tengo que saltar. Ya aprendí, tengo que saltar cuando aparezca la... Ok, salta. Eso, bien, aprendí. No mames, y con tiras, güey. ¿Por qué con los tiras corruptos? Eso, bien, ya aprendí. Ok, cuidado con los tiras corruptos. Ok, saltamos. Eso. Con los puros tiras corruptos. Ok. Salta. Salté, güey. No, me engañaron, güey. Salté y no apareció nada, güey. A ver, ¿qué sale acá? A ver. Ok, los malas salvatruchas. Reviéntense entre ustedes, güey. Es más, te lo aviento. Ahí está, güey. Reviéntense si ustedes, güey. Mátense entre ustedes. Yo aquí los veo. Ok. Reviéntense entre ustedes, la neta. Ahí te los echo. Que se peleen entre ellos, la neta. Ok, no, güey. Ok, bien. Está chido porque entre ellos se revientan, bro. Mira. Te echan la mano, güey. Los revientan entre ellos. Bien. Eso.
Adiós, policía corrupto. Ahí, mátense entre ustedes. 1200 estrellas. No puedo creerlo, bro. 1200 estrellas nos han regalado. No puedo creerlo, banda. Venezuela, muchísimas gracias, 1200 estrellas. No, hombre, no. Muchísimas gracias, bro, por esas 1200 estrellas, viejo. No puedo creerlo, güey. No las merezco, maldita sea. No las merezco, bro. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de regalarnos estrellas, bro. De verdad. Ah, la madre, ese güey lo revienta bien chido, güey. Reviéntenlo. Ahí les va. Revienten a ese güey. No puedo creerlo, banda. 1200 estrellas, güey. No, viejo, no las merezco, maldita sea, Cris Valenzuela. Muchísimas gracias por ser colaborador. Y muchísimas gracias por esas... ¡Ay, no me jodas! Por esas 1200 estrellas, viejo. De verdad, muchísimas gracias. Por el apoyo a la página. Y cómo de que no, un ultra combo. Hasta que te puedo ver en vivo, dice Flaco HP. Ah, nunca nos habías visto en vivo, hermano. Nunca. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, de verdad, por esas... Ah, pendejo. Por esas 1200 estrellas. Muchísimas gracias. No, vamos a darle un like al buen Chris Valenzuela, bro. Gracias, viejo. De verdad, muchas gracias. Eso, bien. Ya aprendí que tengo que saltar cuando aparece... Eso. No, suéltame. Estos tiras corruptos. Salta. Eso, bien, salté bien. Vamos a darle una cucharada de su propio chocolate a este gordo. Pues muchas gracias a toda esa gente que se toma la molestia de regalarnos estrellas. Que Dios se lo multiplique, banda, de verdad. De verdad, que Dios se los multiplique, banda. Muchísimas gracias, Chris. Y a todos los que han regalado estrellas esta noche. De verdad, muchísimas gracias, bandota. Ah, ya salió mi amor. Mi hermosa, ya salió. Esa vieja me encanta, güey. Me encanta esa dama, güey. No le quiero ni pegar, güey. Ah, mendiga. Lo que tiene de guapa, güey, lo tiene de fuerte, güey. No le quiero pegar, güey. Te juro que no, güey. Ah, esa patada abajo no le funciona, ¿ok? No le quiero ni pegar, banda, se los juro. No le quiero hacer daño, güey. Es tan hermosa, güey. Es tan hermosa. Ay, no, no, pero sí es letal, güey. Mejor no. Cuidado. Cuidado, güey, porque lo que tiene de hermosa lo tiene de letal, güey. Mejor no. Está hermosa, güey. Me encanta ese personaje del juego. ¿Ves su corte, güey? ¡Ah, ya llegó el viejo sabroso, güey! Llegó el viejo sabroso. ¡Ah, le ayuda! Llegó el viejo sabroso este, güey. Esto va a ser una... De verdad que es muy placentero. ¡Ah, no jodas! Me van a reventar estos güeyes, ¿eh? Porque son tanta hermosura, güey, en dos personas. Ah, qué buena. Buen combo. Ok, bien. No puedo con tanta hermosura. No puedo, güey. No sé quién está más hermoso, si el viejo o la dama, güey. Estoy confundido, banda. No sé quién está más sabroso, si la dama o el anciano o el ruco sexy. No sé quién es. Estoy confundido, banda. Estoy totalmente confundido, señores. Ok. Ok, bien. Ok. No, güey, este ya es momento de hacer una... No mames, van a bajar una vida estos dos sabrosos. Eso, bien jugado. Uy, cuidado. Ah, eso. Bien jugado. Estamos a punto de reventar a la hermosa. Lo siento, preciosa. Te tendré que ganar. No, güey. Este güey me agarra como si nada, güey. Oh, qué chingue su madre. Ok, bien. Bien jugado. Un combo más. Eso es todo. Me cagué, güey. Bates para todos lados, ficha. Ahora sabemos que estos dos son pareja. No, ¿qué pasó? Bueno, puede ser, güey. Es que el viejo está sabroso, güey. Puede ser que sí sea su vieja, güey. Puede ser, güey. Puede ser. Está machichón el viejo sabroso. Threesome, dice. Ahora sabemos que estos dos son pareja. Dice, bateas para los dos lados, ficha. No, es que buen juego, güey. De verdad, estamos
Mira nada más. Gente, escuche, ¿no ves lo que está pasando? Dice, ¿tú? Híjole, güey, ¿a quién le vas, güey? A las dos, güey. Es que las dos están bien. No, yo me quedo con la güera, güey. Me quedo con la güera. Dice, ¿es posible lo que estás diciendo? Es imposible. Dice, sí, abre los ojos. Dice, te están viendo la cara, amiga, por favor. Por favor, amiga, dice, date cuenta, ¿no? Por favor, amiga, date cuenta. Y ahora dispárale, dice. ¿Qué estás haciendo? En este tren hay civiles, alto el fuego. Una orden, yo no recibo órdenes de nadie, hermosa. No, sí está cabrón este güey, sí está cabrón, güey. Este güey sí es malo, güey. Es el típico otaku malo, güey. ¿Me cae? Nos faltan una, dos, tres, cuatro etapas. Tres etapas más. Muy bien, vamos en la etapa 8. Perfecto. Vamos a ver la música. Vamos a cambiar la música. Ahora sí, vámonos con la música. Con la música clásica, ¿les parece? Ahí está. Ahora sí. Ah, mira, las compañeres. Son compañeres estos. Tienen facha de compañeres. Tienen facha de compañeres estas damas. Te dicen, no me digas, no soy tu compañera, soy tu compañere. Sí, pelo rosa, obviamente. No, sí son compañeres, ¿no? Ellas. Tienen facha de compañeres. A ver, ahí está. Sí, sí son compañeres, probablemente. Ve, te avientan de cosas, nada más. Estas compañeras. Ah, no mames, ¿cuánto me bajó, güey? No puedo creerlo. ¿Cuánto me bajó ese fueguito? Son hijas del perro Bermúdez por ahí. Un pollo dorado. O sea, un pollo dorado. Ay, como que para qué un pollo dorado, ¿no? Que reviéntalos ahí, tira. Reviéntalos. Ok. Eso, vámonos. Un pollo dorado, no sé para qué. Ay, mendigo. ¿Ese güey es boxeador o qué pedo? Ok, agarramos este. Bien. No me ayuda para nada el poli. Vale, madre, güey. Ok. Ok, bien, bien, sí lo quemó. Baja bastante, Gracias por esas tres entregas, Juan Manriquez. Muchísimas gracias, bro. A ver, dice Juan Manriquez, muchísimas gracias. Muchas gracias por esas 30 estrellas, Juan Manriquez. La última máquina arcade está aquí en el museo. Después de donde la recepción es al final, antes de las jefas de nivel. No la rompas con otra cosa que no sea con los toques. Nomás haces eso y ya. Va. Entonces tengo que romperla con los puros toques, Juan Manriquez. O sea, tengo que romperla con los puros toques, ¿ok? Va, enterado, bro. Tengo que romperla con los puros toques. Enterado, hermano. Muchísimas gracias por el tip. Muchísimas gracias, bro. Con los puros toques tengo que darle, ¿no? Ok, bien. Ok, la compañera este. Y ahí está compañera. Ah, suma, qué combazo me aventé, bro. Qué combazo me aventé, hermano. Entonces tengo que romperla con la máquina de toques. Ok, perfecto. Para que salga un jefe oculto. Anotado, bro. Anotado, hermano. Anotado. Revienten al poli. Cuidado, güey. Revienten al poli. Ok, vamos con la amigue, la compañere. Esta compañere se pone al tiro, la compañere. Y ya salió otra compañere. Mira. Ok, las compañeras. Solitas, mira. No mames, solitas. Ahora sí que se matan solas, güey. No puede ser. Ay, güey. Ahí está. A ver, la compañera. Una manzanita, no la necesito. Voy bien, estoy bien de vida. No necesito más. Pero creo que tengo que agarrarlas. Ni modos, tengo que agarrarlas, ok. Ni modos. Ahí está. Ahí está, el tira, el típico tira. Te dice, con que meando en la. Con que orinando en la vía pública, joven, ¿no? Dice, no, joven, me lo voy a llevar a los separos. Ve eso, ¿qué parece eso? Parece un table. Eso parece un table, maldita sea, güey. ¡Ay, las compañeras! ¡Las compañeras! Eso parece un table, güey. A mí no me engañan, compañeras. Ok. Bien. Y no les afecta a ellas, a los compañeras, güey. Ok. Ok. Ok.
Vámonos. Eso, bien. Ahí está. Ok. Bien jugado. A ellos no les pasa nada, a los compañeros. Ahí está. Cielo estrellas, buenas noches y besos en la funda choricera, dice. Vamos, ok. Ok, vámonos, vámonos, que se va a explotar, güey. No explotó, ¿no? Gustavo Rebollar, muchas gracias. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias por esas 100 estrellas, Gustavo Rebollar. Choricera. Buenas noches, bro. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho que estés aquí en el directo. Las compañeras, güey. Esos pinches compañeros, güey. A ver, eso, bien. Ok, vamos a aventarle a la compañera esto. Ok. No le pegué a la compañera, ¿eh? Vámonos, una bombita. ¿Cómo de que no? La morra ágil es la única que corre, dice. Buenas, última ficha, ¿qué juego? Se llama Street or Rake, para toda esa gente que... Ay, no, güey, ¿para qué lo aventé? Para toda la banda que no sabe qué juego es este, se llama Street of Rage 4. Ok, vienen los varas. Ok, los maritas. Con los mugrositos. Le dimos al mugrosito este. Y al mara también, vámonos. La morra ágil es la única que corre. Híjole, me tengo que comer ese pollo, güey. Es como cuando, no sé, güey, cuando te ves obligado a comerte un pollo. A lo mejor no estará muy, muy guapa, ni muy hermosa, pero te tienes que comer ese pollo. Entonces es lo que me acaba de pasar a mí, banda. Me tuve que comer ese pollo, aunque no lo necesitaba. Pero pues me lo tuve que dar, me lo tuve que comer, ¿no? Ok. Ok. Eso, bien. Eso es todo. Eso es todo. 100 estrellas, dice Lucas, dice mi hijo Frank, que la novia pide cinturoga y no sabe qué es. ¡Ah, yo tampoco! Cinturoga. Lucas Sock de MNT, muchas gracias por tus 100 estrellas. Ok. Ficha, dice mi hijo Frank, la novia pide cinturoga y no sabe qué es. ¡No sabe qué es! Híjole, viejito. En primera tienes que hacer puros ochos, viejo. La última máquina arcade que sale. Ok. Cinturonga. ¿No sabe qué es cinturonga? Híjole, le tenemos que enseñar, ¿no? Le tenemos que enseñar el bro. Ahí está tirada la máquina de toques. ¡No, güey! ¡La cagué, güey! ¡La cagué otra vez! ¡Qué estúpido! ¡La cagué otra vez, güey! La cagué otra vez, güey. No puede ser, güey. Me lo voy a anotar. Para la siguiente lo voy a anotar, te lo juro. Voy a anotar cada consejo que me has dado esta noche. Y te prometo, güey. Te prometo para la siguiente ocasión, güey. Me voy a rifar, güey. Para sacar a esos jefes ocultos. Te lo prometo, güey. Dame chance. Es la primera vez que lo jugamos en directo. Ok. Dame chance. Te lo prometo, güey. Prometido aquí en vivo. Te lo prometo en vivo, banda. Me cae que sí. Ay, hijo de su... Eso es todo, la reventamos. Ok, te lo prometo. Aquí en vivo te lo prometo, bro. Ok, bien. Eso, bien, 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 bien reventado. Bien. Se ponen al tiro las damas, güey. Ah, no jodas, viejo. Me deja parado por un momento. Ok, bien. Ok. Eso es todo, bien. Estamos a punto de ganarle a esta dama. Bien jugado, uno más. Uno más. Ok, bien. Te lo prometo y prometido en vivo, bro. Prometido en vivo. Ah, mendiga. Ok, bien. Está fuerte esta morenaza hermosa. Ve, güey, y a ella no le hace nada el fuego. Ah, no jodas, güey, cuánto me bajó. Ok, es muy fuerte. Eso. Eso es todo. No mames, cuánto me bajó, güey. Vamos por el pollito. Es momento de ir por el pollito. Es momento de ir por el pollito. Bien. Cuidado con la tóxica. Lo que tiene de hermosa lo tiene de tóxica. Lo que tiene de hermosa lo tiene de tóxica, güey. Te lo juro, güey.
Vamos a darle el último combazo. Ahí está, güey. Listo. Aguas con las tóxicas, deja que te ayudemos, ficha. Ese nivel parece inspirado en 8M en el Zócalo de Ciudad de México. Trae un soplete la compañera, ficha. ¿Sí? Es sexosa la compañera hermosa. Fichón, esas damas se ponen igual de rudas que mi novia. Son las líderes aliades haciendo la de Abismo Negro en Metro Hidalgo. Güey, ya casi voy a llegar a clasificación B, güey. Me la mamé, güey. Vamos a ver qué sigue con las compañeras. A ver, ¿qué sigue, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? Torre Y, güey. Llegamos a la Torre Y, güey. Llegamos... Ah, no, es que chulada, güey. Es pinches viejos puercos ahí tomando un baño de vapor, güey. Nada más les hace falta su piedra Pomex y su caguama, ¿no? Ve, güey, qué chido, güey. Tomando el vaporazo, güey. Qué chula. Nada más hace falta que su compadre le esté tallando la espalda con piedra Pomex. Que le diga, ah, compadre, tállame. Dice, tállame, pero bien fuerte, ¿no? Tálleme fuerte, compadre, como hombre, ¿no? Como hombres que somos, vamos al vapor juntos, ¿no? No jodas, viejo. ¿No? Yendo al vapor, estos güeyes. Ok. Ahí está. Mira, ah, chulada de gordito, güey. No, a ver, qué chulada de gordito en el vapor. Ve nada más, es. Ah, su madre. Ve nada más ese tejido adiposo, güey. No puede ser, qué chulada. Ojalá y se quitara la toalla, güey. No me jodas. Me encanta este juego, güey. Por Dios. Me encanta este juego. Ok. Qué chulada de gordito, güey. En el baño de vapor. No me jodas, hermano. No. Imagínate que ese gordito te dijera, compadre, tálleme la espalda, ¿no? Qué chulada de juego, banda. No. Me cae de mal. Estoy encantado con el juego, ¿eh? Yo creo que ustedes también, güey. Dale besito al gordito. No, si un viejo igualito a mí, me cae que sí, igualito a mí. Una manzanita para el payasito este, que me cae mal. Una manzanita, estos güeyes me caen mal. Estos güeyes me caen mal, banda, lo debo de aceptar. Ah, sí, puras pataditas. Adiós, Francis. Ok. Eso es todo, agarramos la manzanita. Ese güey, bien pinche, así como adormilado, ¿no? Así de, ah, estoy bien relajado, güey. Estuvo todo el día en la chinga, güey, y se está dando un baño de vapor. Ese güey, una chulada, güey, durmiendo ese cabrón, güey. Qué chulada ese cabrón, güey, durmiendo, güey. Tuvo un día bien pinche complicado, ¿no? Vamos a aventarlo. Ok, bien. Vamos a cambiarle la música. Me gusta la música, como que esta música no me está inspirando. Vámonos con la música, a ver la normal. A ver qué. No, pues está igual de fea. Pero bueno, ahorita nos regresamos a la otra. Ok. Eso. Bien. Eso es todo. Agarramos el pollito ya, porque si no se nos va. Ah, vamos con este payasito. Eso. Más o menos la música. Ve nada más, chulada de gordito, güey. Chulada de gordito, güey. Dinero. Ok. Más dinero. MC Dinero. El mundo se consume en dinero. Aprende algo, dinero. Ah, ya salió Takuma. Takuma con alopecia. Ay, no mames, que... ¿Qué copia tan barata de Takuma? Ay, no digo, güey, no, sí están difíciles. Mejor me pongo al tiro, banda. Mejor me pongo al tiro con estos Takuma. Que me hizo los 1000 puños. Ok. Me hizo bien. Ve esa mamada, güey. Ve lo que me hizo, güey. Ok. Bien. Eso, bien. Ok, bien. Bien, bien jugado. Un golpe más. Adiós. Ok. Bien jugado. Eso es todo. A ver, ven acá. Ahora me lo combinaron.
Bien, ahora combinaron, salieron los de los Joe y los Takuma. Ay, güey. Mira lo que me hace tu karate, güey. Tu karate me la persina, güey, porque yo soy de la calle, yo soy barrio, güey. Haz de cuenta que Axel es barrio, güey. Axel es barrio y este güey es el chavo que iba a las clases de karate. Y el Axel es el de barrio, ¿no? El que sabe reventarse en el barrio. Axel es el del barrio, güey. Y el karateka, pues, es el que fue a escuela de karate para que no le hicieran bullying en la primaria, ¿no? Ok, vamos descubriendo qué hay. Una estrellita. Perverso, ¿qué van a salir? Ah, no mames, ya salieron con Fusca, güey. No mames, güey, pues, ¿de qué se trata, güey? ¿De qué se trata, güey? O sea, sí cualquiera, ¿no? Con pistola cualquiera, güey. Con Fusca cualquiera. No, no mames. Así con pistola cualquiera. Eso, lo bueno que lo estoy reventando, banda. Lo bueno que lo estoy reventando. Ahí está, güey. Ahí está, banda. No mames, me la persinaron, güey. Está de poca madre este juego. No, está poca madre, güey. Yo estoy extasiado, güey. Estoy emocionado jugándolo. Ah, no mames, güey. Este güey sí está. No mames, güey. ¿Qué pedo? Ok. 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 Bien. Ok, bien, 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 bien. Oh, ah, la madre, güey. Pinche plomazo por la espalda. Sáquese bien. Ah, no me jodas, viejo. Se van a romper los vidrios. Parece ser que me van a bajar una vida acá, ¿eh? Hijo de su abuela, güey. Ok, bien. Pinches morenazos, güey. Ok. Ok, bien. Mamaste, güey, por lento. Ahí está, güey. Bien, mamó por lento. Ya llegaron los barridas. Hijos de la barrida. Ah, no mames, güey. Qué chido, güey. Ok, los puedo tirar, güey. Pero si me tiran a mí, ¿no? Ah, no me jodas, güey. Casi me tira, güey. Ok, bien. Bien, bien jugado. Ok, bien jugado. Ok, bien jugado. Ok, bien jugado. Ok, bien. Hijo de su madre, güey. Me reventó, ¿vieron? Ah, no me jodas, viejo, no me jodas, a ver. Ok, bien. Cuidado porque me puedo caer ahí, por lo que veo. Cuidado. Ah, no me jodas, güey, me tiraron. ¿Sí? ¿Te pueden tirar? Ok, los tengo que tirar a todos. Los tengo que tirar a todos. Ok, los tengo que tirar, güey. Ay, los tengo que tirar. Ok. Ah, no me jodas, dijo. No me jodas, güey. Ok. 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 Ok, bien. Bien, bien, bien. ¿Y ahora? Ah, la madre, güey. ¿Qué pedo con ese? ¡Ah! Ese es el que sale en la 2, güey. Ese es el que sale en la 2, güey. El mamadote ese, japonés, así pinche japonesote bien sabroso, como Goro Daimon. Es el que... No, no le voy a hacer nada, güey. No le voy a hacer nada, güey. A menos que haya vida acá. Ok, bien. No le voy a hacer nada, güey. Ok. Ah, ok, tiene... No le puedo pegar más de... No le puedo hacer muchos combos. Ok, por lo que veo. Nada más le puedo pegar. Ok, no le puedo hacer muchos combos. Ok. Ok, bien. Ok, no le... ¡No! ¡Suéltame! Eso. Ok, no le puedo hacer muchos combos. Tiene una resistencia muy cabrona. Eso. Ok, bien. Bien jugado. Cuidado. Ok, no le puedo hacer combos largos. Nada más de tres golpes. Ok.
Ok, bien. Ok, bien. Ah, mendigo. Ah, no, ya es momento de agarrar. Tómala, perro. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, güey. Era la única forma, güey. Ok, no, güey. Este güey me va a bajar una vida, el desgraciado, ¿eh? Eso. Ah, su madre. ¿Cuánto me bajó, güey? Ok. No, güey. No, me va a ganar este cabrón, güey. Ya lo sentí, güey. Ya lo sentí. No, no, sí está cabrón. Está cabrón este güey. Este güey sí me va a ganar. Este güey sí está cabrón, banda. No, oh, me jodas, viejo. ¿Cuánto me bajó, viejo? Ok, vámonos. Ok, ok. Ok, bien. Ah, no me jodas, hermano. ¡No! Mendigo, güey. Este güey sí me va a ganar, cabrón. Ok, no mames, güey. Este está bien cabrón este güey, ¿eh? No, sí está bien cabrón. No, sí está bien cabrón. No le haces nada, güey. No le haces nada al desgraciado. No mames, cabrón. Ah, su madre, güey. Qué difícil ha sido este personaje. Ha sido el más difícil de todos, güey. Ese fiche ya me dormí, desperté y aún estás vivo en este. Sí, aguante. Sí. Con esas patadas arriba puedes llamar al caer el machete. Ok. Ahí están los gemelos. Cómete el Kentucky. Saludos a todos. Cuando se pone rojo, salta. Ok. No, ma, ese güey va a necesitar cirugía en la hernia. Me cae que sí, güey. A la madre, güey. Todos los personajes de Streets of Rage 1 desbloqueados. Ah, qué chido, güey. He desbloqueado los personajes. Qué chingón, güey. Complicado, ¿no? El japonesote, güey. Dice, Max, ¿estás bien? Dice, esa música no tenía control sobre mí mismo. Dice, te juro que ese reggaetón me controlaba. La morra dice, ay, asquerosos, díganme, compañere. No me busquen las cosquillas. Dice, soy la morra, soy la amigué. Dice, soy la heredera del imperio y vuestra reina. Díganme, compañere. Ah, no jodas. Me obedeceréis con este reggaetón. Dice, ah, hermano, activa el reggaetón. Y empieza el reggaetón. Empieza, ponen a Bad Bunny, güey. ¡Ah, qué chido! Llega mi novia, güey. Mi hermosa, rubia, hermosa, güey. ¡Ah, qué bonito! Llega mi rubia hermosa, güey. No, vean a esa amazona, güey. No mames, toda una amazona, güey. La madre, güey. ¡Qué hermosa amazona, güey! Me cae de madre, qué hermosa amazona. Dice, hermana, hay que caerle ya. Porque la neta, la amazona se anda con todo. Dice, pronto estaréis todos comiendo de nuestra mano, dice. Y la otra dice, no mames, esta pinche vieja está bien loca, dice. La neta, no hay nada como escuchar rock. Dice, van a usar su música, reggaetón, para escuchar. Dice, rápido, debemos detenerlos, ¿no? Muy bien, van a detenerlo. Dice, ah, la madre, mira nada más qué hermosa, dice. Dice, yo los voy a ayudar, güey. La neta, los voy a ayudar. No, qué chido. Qué chido. Chulada de morra, güey. Ya puedes escogerla también. Mira nada más. Saltan los cuatro, güey, del abismo. Muy bien. Perfecto, güey. Rumbo al concierto. O sea que me falta esta etapa y otra. Y acabo, qué chido, güey. Está larguito el juego, pero vale la pena. La penúltima etapa, ¿no? Rumbo al concierto de reggaetón, dice. Buena. Ah, condenado así. Ya muchos huevitos, güey. Muchos huevitos, cabrón, chicholito. Muchos huevitos, pinche cholito este. Ok, que sale acá. Ok. Bien. Ok. Ok, bien. Ahora ya las avientan esos cabrones. Ok. Todo reventándolos, güey. Puros pinches batazos a los cholitos. Ahí está, güey. Vámonos. ¿Cómo de que no? Agarramos la manzana. Agarramos el billete. Agarramos el puro billetazo, güey. Porque no solo de pan.
Ok, la manzana, ni modos. Y vámonos para abajo. Ok, ¿cómo me voy para abajo, güey? Go. Ah, ok, ya. Listo. ¿Qué consola es? Es PC, güey. Computadora. Vámonos. Ok. Ok, bien. Híjole, me apendejé, güey, ahí. Ok. 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 No seas mamón. La acabo de cagar, güey. La acabo de cagar. Me tiraron, güey, de la azotea, güey. Fui a cambiar el tanque de gas y me tiraron de la azotea. Aquí debe haber comida, güey. Bien. Comida. Gracias. ¡Ah, no me jodas, viejo! ¡Ah, lo cachó, viste! ¿Viste cómo le aventé el bat y lo cachó, güey? O sea que están más cabrones ya acá, ¿eh? No, ya llegaron las comadres. Ya llegaron. No, mames, son un chingo de comadres, güey. Son un chingo de comadres, güey. Son un chingo de comadres, güey. Ok, ya me van a reventar aquí las comadres. ¡Ah, no! Hasta me hacen... Hasta me hacen poder, güey, las comadres. ¿Cómo las ves? Ah, no me jodas, no lo vi. Están aventándome bombas desde arriba. Ah, ok, son las compañeres. No me jodas, güey, me hizo un... No me jodas, viejo, me hizo un... No, no, ¿por qué me agarró, man? Me reventó la comadre esta. Tómala, cabrón. Estas compañeras se llaman Margaret. Obviamente, nombre inclusivo, Margaret. No se podrían llamar Margarita, ¿no? Se llaman Margaret, güey. Nombre inclusivo. Ok. Ok, bien. Ahora. Están molestos porque no le hiciste el delito. Probablemente, ¿no, bro? Ah, no, man. Esto sí está más cabrón, ¿eh, banda? Esto sí está más cabrón. Esto sí ya está más complicado, banda. Ya lo sentí más complicado esta etapa. Desde el inicio. Ojalá y pueda recuperar vida. Y ojalá pueda llegar al final de la etapa. Voy a irme muy despacio, Voy a irme muy despacio porque... Ok, ese sea. Porque sí, sí siento que va a estar más complicada. Sí siento que va a estar más complicada, banda, esta etapa. Ok, bien. Ok, huyen inmediatamente que les pegas. Bien. Ok, bien, bien, bien. Eso. Ok, bien, bien, bien. Ok, vámonos por el pollo. Vámonos por el pollo. Ahí está, güey. Eso. Ok, bien. Ok, bien, bien, bien. Este güey está difícil, el gordito. Ok, no puedo con el gordito. Bien. Family Guy, está con mal el stream. Ah, no, digo, perdón. Está el peor stream de Facebook, dice por ahí. Vámonos lento, banda. Vámonos lento, güey. Exactamente, Eymar. Cada vez se hacen más poderosos, güey. Fiche, puedes cachar lo que avienten las compañeras, lo que va cayendo las bombas o los tubos. No sabía, bro. Ok. Ok, ok, ¿los puedo cachar? Estos boludos... No, cada vez están más cabrones, güey. Están más poderosos. Ve, güey, ya tienen las bocinas listas para el concierto de reggaetón. Ok. Ay, maldito. Tómala. Me la quiso aventar a mí, güey. Le salió el tiro por la culata. Ok. Ok. Ve, güey, tiene un pinche martillote esperándome ahí, güey. Méndigo. Bien. Ok. Eso, a la madre, güey. Ah, qué chido, güey, les pones un pinche martillazo bien chido. Ok. Ok. Tómala, cabrón. No mames, güey, está bien chido. No, no, a ver, ¿por dónde me voy? Por acá, por el medio, ¿eh? Hay que irse por el medio, porque por los lados te vas a caer, güey.
Ok. Este compañero. Pelo rosita, güey. Seguramente juega Fortnite, el de pelo rosa. Estoy seguro de eso. Buena. No, no paran de salir los cholitos. Vámonos por acá. Eso, bien. Creo, stream también. A ver, venga. Venga. Oh, güey, subes con los martillos. Cuidado, banda. Que les den su madre esa. Ahí está, güey. Ah, qué chido, güey. Puedes utilizar esa, güey. A ver, ¿puedo agarrar estos? Ah, no mames, sí, güey. Chido. Voy a darle. Buena. Ok. Ah, no jodas, viejo. ¿Cuánto me bajó? No me jodas, hermano. Ok, bien. Ok. Ok. Ah, ok, ok. Es momento de agarrar el pollo, banda. Es momento de agarrar el pollo. Eso. Ok, bien. Ok, bien. Ok, es momento de agarrar el pollo. Bien, lo agarré a tiempo, güey. Ok. Ok. Bien. Ah, mendigo. Eso es todo, bien. Híjole, me puso un pinche martillazo este cabrón. Buena. Vámonos con este marro. El marro de la albañileada. Está chido el marro. Híjole, no agarré la manzanita. La cagué, güey. A ver si no la cagué. Este güey, ¿qué pedo? ¿Es el cantante de reggaetón o qué? Ok, bien. Bien, ok. Está muy cabrón. Ok. Y te avienta cosas. Ok, bien. Ok, esas madres te van a ir a buscar, ya vi. No te la vas a poder acercar. ¡Vientos! Ahora. Ok, va a aventar esos poderes. Ok, esas madres te van a ir a buscar, bien. ¡Oh, maldito! Me hizo un pinche kamehameha, güey. Tómala, cabrón. Ok, bien. Bien jugado, bien jugado. Con su fusca ese cabrón. Bien jugado, bien jugado. Ok. Ok. Ok, bien jugado. Ok, bien, bien. El morenazo guardaespaldas, güey. Ok, bien. Huye, sí, a huevo. Claro que va a huir, güey. ¡Claro que va a huir el maldito! No, ¿y por qué la agarré? ¿Por qué lo agarré, güey? Al compañero, ¿eh? Ok, bien. Todavía puedo vencerlo sin necesidad de agarrar el pollo. Bien. ¡No! Buena, buena, buena. Todavía... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Salta mejor, mejor salto. ¿Qué va a hacer este desgraciado? ¿Qué va a hacer el maldito, güey? Ok, va, va, va. Ok. ¿Qué va a hacer el compañero este? Ok. Ok. Buena. Buena. Vamos bien, ¿eh? Ok, ya, vámonos. Pollito a lo que va. Hijo, híjate. Y si no agarraba el pollo, güey. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Está a punto de ser vencido ese cabrón, güey. Ok, ahí te va con todo. Bien. Ok, bien, bien, bien. Ok, bien.
Eso es todo. Ah, qué chido, güey. Ignorality, dice Gustavo Rodrigo Gus. Ignorality, por ahí. Ya llevamos 2 horas. Presiona los 4 botones juntos para que hagas tu especial. Saca al jefe, lo puedes combinar con el combo y cuando vaya en el aire. Es Daft Punk por ahí. Saludos, Ficha. ¿Cómo estás, Dan? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo están todos? ¿Lo están disfrutando tanto como yo? Pequeñas traviesas. A ver. Ay, a ver qué va a hacer este Daft Punk. Ah, va a salir la banda de reggaetón, güey. A ver. Ese Fichón, Mauricio, Quique, ¿cómo estás? Alberio. Ah, vamos a un avión, güey. Vamos a un avión, bro. ¿Cómo estás, Pablo Guevara? Saludos, hermano. Ay, güey. Saludos, Pablo Guevara, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, bro. Un ratito. Eso, bien. Ok. Ok, bien. Estos güeyes me caen mal. Estos güeyes me caen mal. Debo de aceptarlo, banda. Eso es todo. Los puedo si los puedo aventar, los voy a aventar, güey. La neta. Si los puedo aventar, los voy a aventar, güey. La neta, güey. Ya llegaron las... Ah, no jodas, güey. Ah, no jodas. Me aventaron a mí. Ok. Ya llegaron las compañeras. Ficha, dice Frank que te manda a la novia para que den sus nalgadas. Lucas Soft de MNT, muchas gracias por tus 100 estrellas. Muchísimas gracias, bro, por tus 100 estrellas. Te manda a la novia para que le des sus nalgadas. Ah, su madre. Ah, la verga, güey. Me cae de madre, me cae que sí, Lucas. Échala pa' acá, güey. Vamos a enseñar, vamos. Que me diga, ¿qué me quiere usted hacer a usted? Y le diga, caricias. Solo caricias, ¿no? Ay, güey, qué pedo, güey. Ya están con los policías. Están coludidos, güey. Es una maldita mafia, banda. Es una maldita mafia. Están coludidas, güey. Están coludidas, güey. Están coludidas estas morras, güey. Ya la misma policía los está protegiendo. No puedo creerlo, güey, hijo. No puedo creer que haya tanta corrupción, maldita sea. Esto no pasa en mi país, güey. Esto no pasa en México, Seguramente es otro país. Ay, hijo, pinche granadero, güey. Esto no pasa en mi país, Bueno. Ok. Ok. Eso, ahora vámonos a ver qué había acá, güey. ¿No? ¿Habrá comida? Ah, güey, una manzanita, bien, bien, una manzanita. Me cae, güey. Me cae, güey. Esto no pasa en mi país. Me cae que no. Tómala, cabrón. Toma una cucharada de tu propio chocolate, güey. Las feministas y las polis juntas. Los granaderos y las compañeras, ¿no? Juntas. Sí, güey. A ver. Ok. Bien. Ok, primero vamos. Primero vamos a reventar a. ¡Ah, no jodas! Primero vamos a reventar a la compañera, Ok, manzanita. Uy, 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 uy. Buena, vamos por la compañera. Ok. Eso, saltamos. Bien, le damos al granadero. Eso es todo, bien jugado. Ok. ¿Deberías jugar Battletoads? Es buen juego. Buen juego, Battletoads. Ve, güey. Ah, qué chido, güey. Explotó todo, cabrón. Varo, estrella, pollito. Pues ya ni modo, güey. Lo comemos. Ya no podemos regresarnos, güey. ¿No? Si no lo comemos, se va a desperdiciar. Se va a echar a perder. Ok. Ah, no puede ser. Buena. Güey, se rompió esa madre y no sabía. No sabía, güey, que se rompió esa madre. Ahora ya lo sé. Lo juro que ahora ya lo sé. Lo juro que ahora ya lo sé.
Ok. Bien. Ah, hijo, es güey disparándome desde lejos, güey. Ok. Ok. Ok, bien. Ok, bien, bien, bien. Nos reventamos. Ok, bien. Ok, la cagué, güey. No, la estoy cagando, güey. La estoy recagando, güey. Bien. Ok. Ok. Vientos. Eso. Vamos a la granada. Vamos a ver qué música nos trae la retro en opciones. Vamos a ver si el audio retro suena igual de bueno. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Pinche perro Bermúdez se metió de guarro, dice. Ve, güey. No, güey, no le pegó. Ok, ahí los vamos a reventar. Ahí los vamos a reventar, güey. No los dejamos salir. Listo. Ok. Aguas con los granaderos. Hijo del granadero. Ok. Bien. Buena. Buena, vamos bien. Ok, bien. En este lo reviento. Güey, es que su escudo es muy poderoso de estos cabrones, güey. Ahí está, vámonos. Se abrió el avión, vámonos. Pinche perro Bermúdez se metió de guarro, caminero, gracias. Fermín, juegas con mando, ficha, ¿cuál es la marca? Juego con un mando que se llama 8-bit, ¿no? Se llama 8-bit, ¿no, bro? 8-bit, ¿no? Así se llama, hermanito. Gracias, caminero. Ok, ya llegaron las compañeras. Ah, no mames, este pinche compañero, ¿eh? ¿Qué pedo? Ok. Ok, bien. Ok, bien, bien, bien jugado. Bien jugado. Buena. Nada de comida, güey. Solamente hay dinero. Híjole, y si quiero agarrar el dinero, güey. Me da toques, güey, ve. Ok. ¿Qué está pasando, señores? 100 estrellas, ficha, dice la novia de Frank, que le mandes tu pack en trusa de leopardo. Fíjate que prefería mandárselo en trusa de cebra o de leopardo, güey. Depende de lo que quiera la dama. A la dama lo que pida. A la dama lo que pida. ¿Cómo de que no? Lucas Sock de MNT, muchas gracias por tus 100 estrellas. Ficha, dice la novia de Frank, le mandes tu pack en trusa de leopardo. Podría ser la de leopardo o la de cebra. Que ella decida, güey. Leopardo o cebra, tú dime, hermano. ¿Qué le mandamos? El pack en trusa de leopardo. En trusa de cebra o... O podría desbloquear el pack en trusa de vaca. Trusa de vaquita, güey. Ese todavía no está desbloqueado, ¿eh? Trusa de vaquita, güey. Podríamos enviarle el pack en trusa de vaquita, güey. Ya no en trusa de leopardo, ya no en trusa en trusa de cebra, no, güey. Podemos mandarle el pack en trusa de vaquita, güey. ¿Qué pedo, güey? Las dominatrix, güey. Lo que tienen de hermosas, la tienen de... Hijas de la dominatrix. Híjole, güey. Imagínense las tres al mismo tiempo. No me jodas. O sea, es obviamente es un sueño para cualquier hombre esto. Pelear con las tres al mismo tiempo. Ok. Ok. Obviamente esto es un sueño para cualquier hombre, pero resulta ser que las tóxicas están con todo. ¿Qué hombre no le gustaría estar? Ah, no me jodas, con las tres dominatrix. Ok. Ok. Ok, bien. Ok. Ok, bien. Híjole, la cagué, güey, la cagué. Estoy cagando. Bien. Bien jugado. Dice, al lado de la mesa hay estrellas. Ah, sí. A ver. ¿A dónde? ¿A dónde?
A ver. Al lado de la mesa. No, güey. No, no. ¡Ah, sí! ¡Gracias, bro! Gracias, mi estimado Agustín Reyes Merino. Nos dijo que al lado de la mesa había estrellas. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín Reyes Merino. Te lo agradecemos mucho, hermano. Ve, güey, ya salió el tóxico, güey. Todo loquito, güey. Este, de que seguramente le, de morro nunca le pusieron su cinchiza. Por eso hace lo que quiere el morro, mira. Sí, no, pues sí, sí. No, 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 no le decían nada de morro, güey. Hacía lo que quería y mira, mira cómo creció, güey. Mira cómo creció, güey. Oye, sí, sí. Ok, bien. Ok. Hace lo que quiere el morro, güey. Trata mal a la servidumbre, güey. Era el típico morro que trataba mal a la servidumbre, ¿no? ¿Qué va a hacer, güey? A ver, ¿qué mamada va a hacer este cabrón? Este chamaco consentido. Bicho, chamaco... ok. Típico chamaco consentido, ¿no? Ah, ahora ya, ¿a poco sí? Buena. Vámonos. Pero pues no la armas, güey. Porque Axel es barrio, güey. Axel es barrio, güey. Ah, las bombitas. Ok, bien. Bien, bien, bien. Axel es barrio, papi. Axel es barrio. Y pues no, güey. No vas a poder, cabrón. Ok. Ahí está, güey. A su madre. 50 estrellas, gracias, mi estimado Lucas. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Y Chad dice, la novia de Frank quiere la de vaquita. Y Julio es para su lechita. Ándale, ¿no? Va, entonces que se haga la de vaquita, güey. Que se haga con la de vaquita. Y se ficha, dice la novia de Frank, que quiere la de vaquita y que le des toda tu leche. Gracias, Lucas. Muchas gracias, bro. Es el hijo de Terry Bogard. Nunca le dieron correctivo al mocoso. No, nunca, güey. Nunca le dieron su cinchiza, güey. Nunca. Nunca le dieron su cinchiza, güey. Por eso es bien insolente, güey. Es un mini, ni estudia ni trabaja. Es correcto, güey. Y probablemente sea otaku, ¿no? Gracias, Lucas Ock. Muchas gracias, Luquitas. A la madre, güey. Se ve que es un desmadre este Lucas, igual que yo, ¿eh? Porque sí, a ver. Dice, chaval, dice, nunca te educaron. Dice, no manches. Dice, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Con tu pinche armita. Dice, antes nos veremos en el infierno. No mames, güey, ve tan loco, pinche chamaco, güey. Ve, güey, por eso. Y luego seguramente creció escuchando puro reggaetón. ¡Llegamos a la etapa final, señores! ¡Llegamos a la etapa final! Dice, ahora sí quiere hasta la Nutrileche, Amedo, Uppercut. Luego, con fuego, puedes cortarlo con el combo de fuego. Ah, va. Va, muy bien, Javier. Gracias, Javier López Chabelo. Vamos a la etapa final, señores. Hemos llegado, por fin, a la etapa final del juego. Un juego hermoso. Realmente, creo que está hermoso el juego. La verdad, está hermoso el juego. Ve nada más, güey. Ok. Hemos llegado a la etapa final del juego. Y la neta, el juego está hermoso. Si te has quedado hasta el final del stream y quieres dejar tu like, hombre, muchas gracias. Hombre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te quiero mucho, cabrón. Te quiero mucho, maldita sea. Si te tuviera enfrente, te estaría dando un beso. Gracias por quedarte hasta aquí en el stream. Muchísimas gracias a toda esa banda que ha llegado con nosotros, güey. Que ha llegado con nosotros hasta esta última etapa del juego Street of Rage. Neta, güey, se merecen el sol, la luna y las estrellas. Y si aún no has dejado tu like, te agradeceríamos si dejas tu like. De verdad te lo agradeceríamos, ¿va? Vámonos, pues. Hay colaboradores vivos, no lo sé, güey. Las 1 de la mañana casi en el centro de México, güey. Casi. Ay, güey. Ok, esa luchona, güey. Esa luchona, güey, te hace llaves, güey. No, man. Ve, güey, te hacen hasta combos. Ve, güey, esa luchona se pone bien, bien loca.
¿Eso? Gracias, ficha, solo soy un papi luchón con cuatro bendiciones, maldita sea, dice por ahí. Luke Sock de MNT, muchas gracias por tus 50 estrellas. Muchas gracias, ficha, Lucas. Solo soy un papá luchón con cuatro bendiciones, maldita sea. Eso está, chingada, es de los míos, maldita sea, güey. Es de los míos ese cabrón, güey. Es de los míos ese cabrón. No, sí, me hizo chupapija la luchona. Seguimos vivos, ficha. ¿Cómo estás, Porfirio Hermoso Pastor? El famosísimo Porfirio Hermoso Pastor. Buena, no mames, ni por qué dicen cómo. Gracias, Porfirio Hermoso Pastor. Ok. Ok. Muchísimas gracias, Porfirio. Muchísimas gracias, Porfirio Hermoso Pastor. Gracias, bro, por seguir hasta el final casi del stream. No, y a todos los que han llegado casi hasta el final del stream. Ha sido un stream muy bueno. La verdad, qué buen juego. Ay, mendiga, luchona. A ver. Tiene cuerpo como de jabalí. Oh, no seas mamón, güey. ¿Cómo vas si me agarras así bien chingón? Tiene cuerpecito, ¿no? Go, vamos a destruir las motos primero. O sea, huevo, pues no, mames, no. No nos vamos a ir limpios, güey. No se van a ir limpios estos cabrones. Vamos a destruirle sus motos, güey. Pues sí, que no mamen, güey. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Porfirio, Pastor. Güey, llegamos a la mansión del señor Burns. Saca los perros, Smithers. Llegamos al castillo, güey. Está bueno el juego. Casi me vi el stream completo, ¿no? Está buenísimo el juego, bro. Son los más guapos. Llegamos al final, ficha. Ah, mira, esos güeyes... está bien chido, güey, porque tiene su traje dorado, güey. Eso me prende, güey. Eso quiere decir que hay varo, ¿no? Si tienen su traje dorado, eso quiere decir que hay varo. Ok, no, no les puedo... Oh, ¡ah, la madre, güey! Me pusieron como 6 plomazos esos cabrones, güey. Ok. Ok. Ok, bien, 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 bien. Bien, 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 a ver. Ok, ok, bien, 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 bien. Ok. Muchas Mickey gracias, Sandoval, Mickey. Muchas gracias por tus 99 estrellas. Muchas gracias, Mickey Mouse. Que diga Mickey Sandoval. Vamos a poner la música retro, a ver qué tal. Muchas gracias, mi estimado banda sonora retro. A ver, ¿qué tal esta? Se oye bien, ¿eh? Muchas gracias, Mickey Sandoval. Muchísimas gracias, Mickey Mouse. Que diga Mickey Sandoval por esas 99 estrellas. Muchas gracias, bro. Ok. Aquí debe haber algo oculto. Siempre hay algo oculto. A ver, no, no hay nada oculto. Bueno, seguimos. Ok. Una espada, güey. ¿Cuándo, maldita sea, vas a jugar Top Hunter? Dice por ahí. Ok, bien. Ay, güey. Bien jugado. Top Hunter. Fíjate que lo podemos jugar el domingo, güey. ¿No? Lo podemos jugar el domingo, hermano. Ok, bien. Lo podemos jugar el domingo sin ningún problema, hermanito. ¿Qué te parece? Un Top Hunter para el domingo. Para el siempre en domingo. Vámonos. Aguas con los candelabros. Ya vi, güey. Tienes que destruirlos. Ok, bien. Bien. Ok, bien. Ok. Gracias, Julián Carax. Ay, no jodas. Julián Carax, muchas gracias por tus 100 estrellas. Pinche juego con tanta diversidad. Los brillantes, les compañeres, las Martas Villalobos, los Maras, los Peter Griffins. Está bien las chingón, güey. Los perros Bermúdez, los Adones y los demás. No, mira, está bien chingón, güey, el juego. La neta está bien poca madre, güey. La neta, güey, lo que sea de cada quien, mi Julián. La neta, el juego, güey, no tiene madre, güey. O sea. No tiene juego, no tiene madre el juego. ¿Sabes qué? Para la siguiente vamos a jugarlo con algún seguidor o colaborador.
que tenga el juego en Steam. Si tú que estás viendo este directo tienes el juego en Steam, podríamos jugarlo para la siguiente con alguno de ustedes. Ay, güey, ¿qué pedo, güey? ¿No? Eso es de época madre. Oh, ok. Este Skeletor ya se puso bien difícil. ¿Podríamos jugarlo con alguno de ustedes? ¡Oy, oy, oy! Esto ya se puso complicado, banda, ¿eh? Esto ya se puso complicado. ¡Oy, oy, oy! ¿Ok? 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 Ya se puso complicado esto, banda. ¿Ok? Esto... ¡Ay, hijo de la chica! Esto ya se puso complicado, banda. Ok, una manzanita. Bien. Ok. Saludos, ficha, hasta Guatemala. Se llama Street o Rey 4, bro. Es un pinche juegazo, hermano. Saludos hasta Guatemala. Ya se puso sabroso el esquema, autor. Tiene sus propios mutantes, el señor X. Sí, güey. Y hemos llegado hasta el final, güey. Estamos a punto de llegar al señor X, güey. Güey, estoy emocionado. Ay, no mames. Estoy emocionado, güey, pero a la vez preocupado, güey, porque si no, si me ganan, güey, ok. Ah, tienen su escudo, desgraciados. Ok, se mueven bien rápido estos cabrones, güey. Ok. Cuidado. Ve, güey, se mueven bien rápido estos cabrones. Tienen poca vida, pero son muy rápidos. Ok, bien. Ok. Bien, tienen poca vida, pero son muy rápidos. Ve, güey. Ok, tenemos que matarlos así, güey. No hay de otra. Ok, bien. Ok, así los voy a matar, güey. Con pura patada arriba. Ok. Ay, desgraciado, ya me dio dos veces. Bueno. A ver, aquí hay algo. Una manzana. Ok, gracias. Ok. Ok, bien. Uno menos. Uno menos. Ok, dos menos. Ok. Ok, tres menos. Bien, me dejaron tres. Ok, aquí. Bien jugado. Bien, vámonos. Dinero. No tengo. Ya salieron los gorditos. Ah, no me jodas. Estos iban a estar. Estos iban a estar muy difíciles, güey. Ok, bien, bien por los gorditos. ¡Ay, güey! Ok, bien. Ok. Ok. En eso. Ok. Ok. Ah, mendigos gorditos. Ok, hijo del gordito, güey. Bueno. Vamos, güey. Hijos. Buena. Bueno. Ok, bien, bien por los gorditos. Están difíciles, güey. Buena. Vámonos con cuidado. Con cuidado, banda. Hijos del gordito. Uf. Creo que sí me van a bajar una vida estos cabrones. Creo que sí me van a bajar una vida, bros. Definitivamente, güey. Hijo del gordito. Buena. Uf, sí. Lo sabía, güey. Complicado, los gorditos. Hijos de eso, y no paran, güey. Eso. Eso. No mames, güey. Sí estuvieron difíciles.
¿Ya para qué quiero tanta comida, güey? ¿No? Pues ya para qué, güey. No, pues ya para qué, güey. Pollo. Dinero. No, ya para qué. Ya para qué, maldita sea, güey. Pero bueno, pues vámonos. Ok. Ok, ¿y este güey qué pedo? ¿Salen otros? ¿Qué pasa? Vámonos. Ok. Vámonos con la música. Vámonos con la música. La música, este... A ver... No, aquí no es. Audio. A ver. Ah, ya llegamos con la morra, güey. Ok, bien. Ok. Ok. Bien, aquí qué hay. Pollo. Pero también sale uno de estos cabrones que se llaman Shadow. Una por otra, está bien. Ok. 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 Ok, la compañera. Ah, esta compañera está bien difícil. Ok. 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 Buena. Creo que la música normal estaba mejor que la retro, ¿no? Creo que sí. O bueno, nos quedamos con esta. Ok. Ok. Ni modos, güey. Le tengo que dar sus nalgaditas. Lo siento, compañere. Ok. 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 Está mejor la normal, ¿verdad? Sí, yo creo que sí la cambio. Espérenme. Vamos a poner la música normal. Sí, ¿no? Porque sí, sí, se oye mejor. Sí, se oye mejor, sí está. Ahí está, güey. No me jodas, viejo. Bien, ahorita le vamos a hacer un copazo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, güey? Salta, salta, mejor. Ah, no seas mamón, güey. ¿Cuánto baja? Ok. 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 Ah, la madre, güey. Es momento de comer el pollito. Ok, bien. Es momento de comer el pollito. Eso es todo. Bien, con buen combo. Buen combo, bien, en la esquina. Ok. Ah, qué buena, güey. Eso es todo. Se va. ¿A dónde vas? No le saques. Le sacó, güey. Se fue. A ver, vamos a ver si aquí la música cambia, güey. Si aquí la música cambia, la dejamos. ¿Estoy bien? Ok, ¿se van a fusionar los dos? Ah, bichos montoneritos, ¿eh? Bichos montoneritos, güey. Bichos montoneritos, cabrón. Ok. Ok, bien, montoneritos los dos. Ok. Ok. No jodas. Bien montonerito los dos, güey. Bien, le bajamos un buen. Ahí está. Bien montonerito los dos, güey. De que los consentió un chingo su papá. Ok, una estrella por ahí. Ok, bien. No me jodas, un pollo. Ahorita regreso por el pollo. Ahorita regreso por el pollo. Ok, ahí hay una manzana, creo. Eso.
Eso, bien. Creo que sí voy a vencerlos, güey. Buena. Ah, no jodas. Es hora de ir por el pollo. Es hora de ir por el pollo, maldita sea. Ay, güey. Buena. ¡No! ¡No! ¡Qué tonto fui, güey! Hijo de su... Bueno, ya ni pedo. Ya ni pedo, ¿verdad? Justo cuando iba yo hacia el pollo, güey. Sí, pues así son, pinche. Ah, no me jodas. Me bajaron la vida, güey. Ok, bien, bien, bien. No me van a dejar ir hacia el pollo, ya vi. Ok. Ok, bien. Ok. Bien. Ok. Ok, vamos a reventar a este güey. No. Ok, bien. Eso, bien. Cuidado. Aquí me voy a mantener de este lado mejor. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se van a fusionar, güey? Ah, se fue. ¿Le sacó el parche a la morra? Ah, no me jodas, es un robot. No, güey, no se vale, güey. No se vale, hermano. No me jodas, viejo. No me jodas, viejo. No, ya me bajaron dos vidas y el pollo no lo he comido. Qué estúpido, güey. Qué estúpido me estoy viendo. Híjole, no, esto va a ser difícil, banda. Qué estúpido me estoy viendo, banda. A este güey, ¿dónde le tengo que pegar? Buenas noches a todos. Buenas noches, Hugo Mendoza. Buenas noches. A este robot, ¿dónde le tengo que pegar? ¿Pueden escribirlo en los comentarios? Ok. No mames, güey. ¿Dónde le tengo que pegar? Ok. 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 Bien. Ok. ¿Dónde le tengo que pegar al robot? Ah, no me jodas, viejo. Vamos a escuchar la música normal. ¿Dónde le tengo que pegar al robot? Ay, no me jodas. Ah, no, güey. Nunca agarré el pollo, güey. La estoy recagando, güey. El pollo nunca me lo estoy agarrando. Ah, le tengo que pegar. Ah, ok, ya vi dónde. Primero tengo que ganarle al gemelo maligno este. Primero tengo que ganar al gemelo maligno. Ok. Ok, bien. Bien, ok, bien, bien, bien. Ya vamos por el pollo porque este güey no me va a dejar venir. Ok, bien. Estamos a punto de ganarle a uno. Ok. Ok. Ah, no me jodas. Eso es todo, bien jugado. Ok, ¿dónde? Ok. Ok, ok. No, güey, no le voy a ganar, güey. A este güey no le voy a ganar, cabrón. Ok, bien. Bien jugado. Bien jugado. Ok, bien jugado. Bien jugado. Ok. Ok. Bien jugado. Oye, ay, hijo de su madre. Bien, 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 bien. Muy bien. Bien jugado. Ok, bien. Bien, bien. Todavía tengo posibilidades. Ahí está, güey. Ahí está, banda. No mames, güey.
No me jodas, viejo. Ah, su madre. Ay, reanuda. No me jodas, hermano. Ay, ay, se cortó. ¿Qué pasó? Ahí está, güey. No mames, güey. Usa la estrella ficha. Primero tienes que dar su larguiza al hermano. No, es que sí. Ay, cabrón. ¿Cómo ven el juego? Híjole, güey. ¿Cómo lo han visto? A mí me ha encantado el juego, ¿eh? Me ha encantado el juego. He quedado totalmente fascinado con este juego. Híjole, güey. Este juego jala en cualquier tostadora, en cualquier equipo de cómputo jala, güey. He quedado totalmente anonadado, gustoso. El juego me ha encantado, señores. El juego me ha encantado. He quedado totalmente, de verdad, güey. Gustoso, anonadado, encantado, extasiado y todo lo que termine en lado. Señores, este juego es Street of Rage 4. El último que salió fue en 1994, güey. Este juego salió en el 2020. Pasaron 26 años para que este juego volviera a salir, güey. Tiene de todo, güey. Mira, yo Street Rage no lo jugué en la Sega. No lo jugué, yo lo jugué hasta ya grande, güey. Lo jugué hasta como hace 2 años, güey, Street of Rage. Y tengo que decirte que para mí es uno de los mejores juegos, de verdad, jamás creados, güey. Mi juego favorito de este género es Cadillac y Dinosaurios. Pero este juego, güey, está muy chingón. Lo puedes descargar en Steam, lo puedes comprar y te vale alrededor de 10, a veces 10, 11 dólares. Está muy, 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 muy chingón, güey. Es uno de los mejores juegos de Beat'em Up. Concuerdo contigo totalmente. Ficha, ficha, me la voy a dormir y jalándomela pensando en las comadres del juego. Gracias, 30 estrellas. Ficha, me la voy a dormir. Las comadres estaban bien chidas. Pensando en las comadres del juego. Bien, bien, bien nalgoncitas y bien chichoncitas, ¿no? Sí, sí, estaban bien chidas las comadres. Es una hemorragia de jugar Vete Francés. No, hombre, es una hemorragia ver para ustedes. Señores, solo para Sega, ficha. No, este juego está para las computadoras, para PC. Sale en Steam, se llama la página, bájalo. Te vale como 10 dólares. Señores, de verdad, creo que es un muy buen juego, banda. Yo creo que lo pasarías más fácil con un compañero, ficha, sí. Vamos, chulada, ficha, gracias, Juan C. Ordóñez. Vamos a tratar de jugarlo con un bro. Vamos a ver si alguien tiene el Street of Rage de los seguidores que nos están viendo en computadora. Vamos a tratar de jugarlo con un bro, ¿les parece bien? Lo intentamos jugar para la siguiente banda. Señores, ha sido verdaderamente un placer, un orgasmo, pues, de verdad, poder jugar y este juego y poder estar acompañado de ustedes, de verdad. No saben el placer que me da poder transmitir este tipo de juegos, señores. Es un placer para mí transmitir este tipo de juegos, banda. De verdad, espero les haya gustado el stream. Lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Si aún no has dejado tu like y quieres dejar tu like, hombre, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, banda. Esto ha sido un stream más de la última ficha. Y la verdad, señores, la música de este juego es genial. Yo los voy a dejar con la música de este juego para que sea un total orgasmo auditivo, banda, escuchar nada más y nada menos que el soundtrack de este juego. De verdad es uno de los mejores soundtracks que yo he escuchado, se los juro. No tiene jefa. Chécatelo, disfrútalo. Sin lugar a dudas, señores, un juegazo. No hay nada más que añadir, nada más que decir. Juego completísimo y creo que de todos los Street of Rage que he jugado, este es el mejor. Neta. O sea, neta, este es el mejor que he jugado. José Santiago, yo también soy tu fan. Mickey Sandoval, saludos, fichara. Saludos, Mickey Sandoval. Hubieras jugado con la nalgona, ficha. No te preocupes, si Dios nos presta vida, habrá oportunidad de jugar con la nalgona. Que descansen, señores, vámonos a dormir. Lucas, mi estimado Julián Carax, mi estimado Miki, mi estimado Porfirio E. Pastor, ¿no? Mi estimado Juan C. Ordóñez,
mi estimado Caminero, ¿no? Mi estimado Juan Manríquez, mi estimado Gustavo Rebollar, Gustavo Rodrigo Gus, ¿no? Toda la banda que el día de hoy nos ha apoyado. Muchísimas gracias, banda. Descansen, que sueñen con las comadres del juego. Y la neta, muchas gracias por estar ahí. Señores, yo me despido, los dejo y nos vemos en el siguiente stream. Dice, ustedes a dormir, acá empieza el día, dice Mike Sandoval. Mike Sandoval, que descanses, bro. Descansen, banda, descansen, Iván, descansa, Gabo, descansa, Román, descansa, Agustín Reyes, descansa el perverso gordo Tony. ¿Te gustó, gordo Tony? La neta está bien chingón. Gracias, Fichón, te amo. Yo también te amo, Lucas. Vamos a pegar la pestaña un rato, chingón, chingón. Descansen, vámonos. Vámonos, banda. Que Dios los bendiga. Que tengan muy buena noche. Y nos vemos el día de mañana, ¿va? Vámonos con esta rolón. Pero qué rolón, güey. Mira nada más. No, no, pinche. Otro pedo esta música, otro pedo este juego. Hasta el próximo streaming, señores. Que todo salga bien, Juan César Ordóñez. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos, a la gente que regaló estrellas. Neta, que Dios se los multiplique, banda. Muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos. Que tengan buena noche. Bye.